Olá, boa tarde a todas, todos, todos. Agradeço muito a participação e a presença. Esse é o quinto encontro Variações Latino-Americanas Diante do Antropoceno que a gente está organizando no âmbito do projeto Perceber, Fazer Floresta da Fapesp, aqui vinculado, está sendo sob coordenação aqui do LabJo da Unicamp. E hoje a gente tem no nosso encontro dois convidados muito especiais que estão conosco: o Santiago Arcila, que vai falar sobre modulações espectrais do antropoceno, e o Federico Neto, que vai falar sobre potências do inorgânico em el horizonte do antropoceno. Eu queria agradecer muito aos dois, dizer que é uma honra para nós ter os dois aqui ambos fazem parte do coletivo Outros Presentes, mas podem depois dar mais detalhes dessa participação, inclusive, desse coletivo é, na Colômbia, e eu vou fazer uma breve apresentação de uma biografia deles aqui, para a gente depois começar, primeiro com Santiago, depois com Federico, pode ser? Bom, obrigada, deixa eu só conferir se está todo mundo nos vendo, tá? que a gente fica aqui sem né sem, sem retorno sem saber se está todo mundo assistindo encontrando a imagem direitinho lá bom primeiro eu queria começar com Santiago que como eu disse ele é investigador desse coletivo né outros presentes com o qual ele tem organizado já vários é, cursos oficinas publicações né fora da academia, ao redor de problemáticas ecológicas, estéticas e políticas da contemporaneidade. Ele, Santiago é investigador de problemas relacionados com a etologia filosófica, ecologia política, estética e filosofia da técnica. Tem publicado artigos sobre as forças criativas dos organismos, os mundos de sentido dos animais, a relação entre cinema e o mundo perceptual de diferentes organismos, os fantasmas e o contexto dos assassinatos sistemáticos na Colômbia. Trabalha como professor investigador com crianças e adolescentes em grupos e espaços para é, ensino de habilidades investigativas, um deles sobre tecnologia e cultura, e outro sobre mundo circundantes dos animais. Faz parte também dos processos de criação coletiva do grupo de arte eletrônico Atrator Estúdio. Com quem é, levou adiante projetos pedagógicos e artísticos a nível nacional e internacional. Vou citar só três das obras: Los Migrantes, Supralunar e Botânica Transgênica. Obrigada, Santiago, é uma honra ter você aqui. Gratidão. E o Federico Nieto, que é, é investigador independente, mestre em Filosofia pela Universidade Nacional da Colômbia. É investigador do programa de filosofia crítica do The New Center for Research and Practice, é, sob a direção de Reza Negarestani. tani Faz parte do coletivo Outros Presentes e atualmente investiga sobre a crueldade como imperativo normativo subjacente à cognição humana e artificial, é, dialogando com Deleuze Guattari, Batali, Nick Land, filosofia analítica, filosofia da mente e ciências da complexidade. Eu agradeço muito, é uma honra imensa ter vocês aqui. É, os dois vão falar em espanhol, eu vou falar em português. A gente fica com as nossas línguas né, e tenta criar uma, uma conexão entre elas, que faz parte, inclusive, do que esse evento tem se proposto também. É, e, bom, eu vou compartilhar com vocês questões, comentários, que porventura sejam colocados no YouTube, aqui ao lado, e a gente pode, é, então pedir aí já para quem estiver nos assistindo, agradecer por estarem assistindo, e pedir que caso tenham comentários, perguntas, nos deixem por escrito que, né, que eu transmito aqui. Obrigada mais uma vez, a gente começa com Santiago, e a gente tem uma previsão de uns 40 minutos para cada um, e depois uma abertura para perguntas. Obrigada Santiago, obrigada Federico. Bueno, eh, buenas tardes allá en, en, en Brasil, eh, buenos días también para otros, otras zonas de, del continente. Eh, agradezco muchísimo a, al grupo de la revista Climacom por la invitación, también a la red eh, de divulgación científica y, y cambio climático. Eh, por invitarnos a, por invitarnos a este ciclo de, de conversaciones entiendo que ya es el quinto entonces bueno nada muy contento de, de volver a estar acá eh, con susana y obviamente de poder compartir el espacio con, con federico con el que también compartimos el grupo de, de trabajo digamos y de pensamiento que es otros presentes. Que además eh, se ha convertido ya en una editorial, entonces también nos, nos entusiasmó muchísimo eh, esa parte. Mm, yo voy a compartir algunas ideas eh, que vengo trabajando eh, desde un tiempo para acá, son ideas que están eh, a modo, digamos, de, de proceso de investigación. Eh, compartí, digamos, un, un avance de, de, estas, eh, de estas pesquisas en una, en una charla que se llamaba eh, Somos Tierra, que giraba alrededor de, del geopoder, del poder que transforma, digamos, la tierra, ¿no? Que produce un, unos geomorfismos también de la tierra y los territorios y del lugar de la técnica y la tecnología en este, en este escenario, digamos, de, de guerra, digamos, política, ¿no? Ese fue el, el primer avance que, que hice. El segundo lo presenté hace ya dos semanas en un coloquio de cine y filosofía. En ese coloquio eh, trabajé a partir de la idea de los fantasmas de la Tierra. Sí, o los espectros de la Tierra, que son hasta cierto punto también una especie de condenados de la Tierra, también, ¿no? como hacer el, el, el juego con, con Fanón, en el sentido en el que no solamente en la actualidad y en un contexto de, de destrucción eh, medioambiental o de crisis existencial, como la llaman ahora algunos, eh, no solamente los afectados, somos los que estamos en este momento, digámoslo, en vida, sino que también de alguna manera hay una condena para, las, para los que ya no, no están, ¿no? Y los que ya no están, no solo humanos, sino otro tipo de, de organismos o de modos de existencia, ¿no? Entonces hay una condena, digamos, también en ese sentido. Eh, entonces, en, en ese momento hablamos... O, o compartir algunas ideas sobre una, la posibilidad de pensar una geología espectral, ¿no? que nos permitiera dar luces sobre, sobre este tipo de violencia y de guerra, digamos, eh, contra los que no están y contra los que estamos también. Pero también para poder pensar eh, las posibilidades de, de una política eh, con esas formas espectrales ¿no? eh, eh, que han sido condenadas. Entonces voy a voy esta vez a, a avanzar algunas ideas alrededor de este asunto. Eh, no tengo eh, preparado un, un texto ni una presentación muy extensa, sino son eh, ideas muy puntuales que, que me gustaría poner sobre la mesa. Entonces digamos que para comenzar... La, la charla se llama Modulaciones eh, Espectrales del Antropoceno. Digamos que lo primero que habría que mencionar es que efectivamente, antes de hablar de Antropoceno, yo preferiría junto a otras personas también en la, en la escena teórica eh, de hablar de, de Capitaloceno. Creo que, y ya se han dado muchos argumentos sobre esto, creo que ubica... Eh, ubica un punto central y es la relación directa entre una civilización del crecimiento continuo como en la que estamos, ¿sí? toda la evolución del capitalismo, ¿sí? sus, sus mutaciones y demás, ubica eso en una relación directa con las preocupaciones ecológicas actuales. ¿sí? Creo que que como decían Deleuze y Guattari, no tiene sentido pensar en una filosofía política que no haga un análisis de eh, las mutaciones y las transformaciones del capitalismo, ¿sí? Y ahí directamente no tendría sentido entonces una filosofía eh, ecológica o medioambiental que no asuma también ese, esa parte política, ¿no? Entonces digamos que, 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 que preferiría hablar de, de capitaloceno, ¿sí? Porque las causas de la extinción, ¿sí? de las especies y de, y de la extinción de los, de los hábitats de vida, son también el pilar de, como decía anteriormente, de la civilización del crecimiento continuo. ¿no? A esto se han acercado, digamos, en el análisis del capitalismo, eh, se han acercado a algunos marxistas eh, que han recuperado cierta línea de análisis. Que Marx había dibujado eh, en, en parte de, su, de, sus, de sus teorías, digamos, y de sus trabajos, eh, a través de la figura del metabolismo, ¿no? ¿Recuerdan que él decía que hay una especie de metabolismo que mantienen las sociedades con la naturaleza? Y ese metabolismo se media, hay una mediación de ese metabolismo a través de las formas de producción y del trabajo. Sí. Eh, Marx comienza, digamos, en, en su momento, a detectar cómo en ciertos en ciertos suelos, ciertos en ciertos territorios, ciertos suelos cultivables de Alemania e Inglaterra, ya digamos con el proceso de industrialización y de ciertas formas de tecnología de intervención eh, de la agricultura en la tierra, comenzaba a detectar que la tierra se estaba empobreciendo químicamente, en sus nutrientes y demás, ¿sí? Por una, por, una, por una lógica acelerada de producción que lo que hacía era casi que eh, desertificar el territorio eh, con, con un tipo de exigencia, digamos, anclada a, a los modos del capital. Eso, anticipaba, anticipaba Marx, va a terminar generando una especie de eh, fractura metabólica, ¿no? o de crisis metabólica, que sería la eh, imposibilidad de volver a vivir en un entorno planetario habitable porque se han roto, digamos, el, el umbral de, metabólico del, del planeta. ¿Sí? Y eso está, y digamos, eso es inédito, eso lo, la fractura metabólica la lleva adelante, es el, el modo del capitalismo, digamos. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita cuando los científicos... Cada vez más coinciden en que no hay una vuelta atrás y que es necesario pensar la política siempre como una política climática y, y en un estado de emergencia, digamos, en el que estamos. Entonces, eh, podríamos decir que para, pues para, para la lógica capitalista, digamos, en un modo general, no, no, no se puede poner, me puedo poner ahorita a diferenciar. Eh, la, la fractura metabólica, el calentamiento global o los problemas alrededor de Gaia no constituyen realmente un, un centro de interés, ¿no? Digamos que bajo la lógica de la hiperproducción, el mundo solo existe a corto plazo y eh, bajo unas lógicas del tiempo de retorno de la inversión del capital invertido, ¿no? Eso es lo que importa, los tiempos de retorno de inversión. Eh, y como diría Lazarato, cualquier otra concepción del tiempo les resulta completamente eh, ajena. Digamos que el problema de la, de, del capitaloceno, si se quiere, eh, no es la desaparición de especies per se o, 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 o la destrucción de, de los medios de vida per se, ¿no? Sino eh, hay un interés exclusivo en mantener el acceso a los recursos necesarios para, para sustentar un estilo de vida. Es el estilo de vida propio de, 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 pues del norte global o de cierto norte global. Eh, y bueno, en ese sentido, realmente es una, una clase contra otra, ¿no? Hay una especie ahí también de latente de, de forma de lucha de clases que está ahí. Yo creo que, que, que no tenemos problemas mencionarlo así. Eh, Lazarato bien cita a George Bush cuando en una locución dice claramente. Eh, el estilo de vida estadounidense no se negocia. Dice, eso no tiene negociación. Entonces, pues, pues, complicado porque además hay una, hay una correlación directa entre las personas eh, afectadas por la, por la catástrofe ambiental y las personas que están en mayor riesgo, digamos, de precarización, riesgo vital, pobreza. Entonces, eh, eh, es una correlación directa, ¿no? Entonces, pues cuando alguien dice que no se van a negociar las formas de vida, pues efectivamente es una declaración de ustedes verán, ¿no? Y, y, y bueno, todos los medios de de, de, de mantener eso, pues están a, a disposición del pues de los poderes, ¿no? De los poderes, en este caso, de, de las grandes corporaciones, el Pentágono y demás. Es interesante, yo no sabía este dato, y leyendo a la Zarato lo encontré, él dice, mire. Esto está anclado además al monopolio de la tecnología, ¿no? O sea, el, el, el capitaloceno y la catástrofe ambiental pasan también porque eh, ese modo de vida que no se quiere negociar es un modo de vida que, mmm, que tienen una serie de países que dominan además el monopolio tecnológico. Y va a, decir, va a decir, miren, no solamente Google, Facebook, Silicon Valley son los que invierten un montón en, en, en investigación tecnológica y va a mostrar que eh, el Pentágono, de hecho, invierte mucho más que estas, eh, que estas corporaciones. Lo cual quiere decir que, pues, si el Pentágono, que es, es una institución, además, eh, pues, de desarrollo militar y de inteligencia es la que más invierte, pues, Anclado nuevamente a lo que dice Bush, es claro el panorama, ¿no? Hay una guerra en curso eh, que no, una guerra climática en curso que no está desligada de las luchas, digamos, eh, mucho más tradicionales eh, por la tierra, por los derechos, por las condiciones de los trabajadores, por las mujeres, etc. Entonces, pues, teniendo este, este panorama como contextual de, de fondo. A mí me interesa explorar algunas de las eh, de las imágenes o de los o de las realidades, digamos, que se liberan, de los modos de existencia que se liberan cuando eh, en una tierra como la que habitamos actualmente, el material rocoso, la química atmosférica, la desaparición de especies, los fósiles y la aceleración de la muerte cuando todo esto remueve nuestra organización perceptual, ¿sí? O sea, todo esto de alguna manera tiene que eh, sacudirnos, así como la Tierra se mueve todo el tiempo, así como la química se está transformando todo el tiempo, las guerras se están multiplicando, algo también tiene que pasar con nuestro sistema perceptual o con nuestra forma de percibir, ¿no? Eh... Y una de, esas, uno, una de las ocurrencias que suceden cuando nuestra organización perceptual se mueve es que, y esta es mi hipótesis, se abre la experiencia, se abre la experiencia a un espacio que yo quisiera llamar como el espacio de una eh, tectónica espectral de la Tierra, sí o un espacio espectral de la geología. ¿sí? O sea, todo este movimiento de catástrofe ambiental y de guerra ambiental, pone de presente ante nuestros ojos un plano geológico que sería la tectónica espectral de la Tierra, ¿no? Algo irrumpe también, no solo irrumpe Gaia en un sentido general, sino también, posiblemente habrá conexiones con lo de Fe, también irrumpe lo inorgánico con toda una serie de formas espectrales, ¿no? Eh, entonces, quisiera dar algunas vueltas alrededor de qué querría decir este espacio espectral de la geología. Eh, esto, como les dije, ya lo amplié en otras dos charlas, entonces yo quiero es avanzar un poquito. Entonces, en la situación actual, la historia geológica ha saltado al primer plano. La memoria y los potenciales futuros de la Tierra han empezado a irrumpir en la política, el arte y la teoría. ¿sí? Cada vez más vemos en exposiciones y museos. Exposiciones sobre el antropoceno, exposiciones sobre los animales, exposiciones sobre eh, lo poshumano, o sea, está de moda también. Pero está de moda no solamente porque de réditos académicos, sino porque también hay algo ahí sintomático, ¿no? Que, que habría que saber navegar eh, también, ¿no? Entonces se habla de, geo se habla de que la geohistoria y la historia humana ya no se podrán volver a separar, ¿no? Es como esa, esa tesis o esa confirmación está alrededor de un sinnúmero de investigadores, tanto en la ciencia como en la historia y la filosofía, ¿no? Son inseparables, geohistoria e historia humana. Ante nosotros estalla una realidad muy antigua. La vida, aquello que consideramos como lo más íntimo e incomunicable, en realidad viene de un pasado profundo nos ha sido transmitida como un virus. Es una vida impersonal que compartimos con nuestros antepasados, con los espectros de los que ya no están, que son a, lo, a la vez los antepasados y los fantasmas de las plantas, los hongos, los animales, y que es también una vida que se remonta a la química, los minerales y los cristales que hacen parte de las relaciones de la Tierra con el Sol. ¿Sí? Pues que salta en primer, en primer plano con la catástrofe ambiental, y lo voy a subrayar una y otra vez, eh, el hecho de que nuestra vida es una vida terrícola, digámoslo, y está anclada en primera instancia a todo un proceso geohistórico y evolutivo. ¿sí? Obviamente, por medios técnicos eh, queremos poblar otros planetas, eso no negará el dato de que nuestra vida tiene una historia. Eh, fundamentalmente anclada a la tierra ¿sí? y en ese sentido es una vida impersonal es una vida que se comparte con otras especies es la misma vida que ha corrido por los cuerpos de asesinados del pasado sí por pueblos que han luchado por sus libertades sus soberanías la misma vida que además ha circulado por animales que han sido maltratados por, por 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 seres que han sido sometidos a, a masacres a catástrofes no es la misma vida no estoy aquí simplemente eh, usando esa figura que manuel cocha pone en juego en metamorfosis lo que pasa es que manuel cocha a veces no es no no se compromete mucho políticamente con sus textos o están implícitos pero yo creo que hay cosas muy importantes en, en su pensamiento que valdría la pena eh, anclar más explícitamente en términos políticos. Eh, en ese sentido, podríamos afirmar que hay una vida dentro de nosotros, pero nosotros también estamos dentro de una vida eh, impersonal. ¿no? Los restos de la muerte, los cadáveres, los fósiles, los pedazos de ropa tras un bombardeo, guardan en este sentido la memoria activa de fuerzas espectrales. ¿Sí? susceptibles de ser resucitadas, ¿no? los fósiles, los rastros que quedan en una masacre, eh, incluso los organismos que, que ahorita estaba viendo eh, en Siberia, y creo, me imagino que a ustedes también les salió la noticia, que el algoritmo no, nos lee bien, en Siberia está el, el permafrost, que es esta capa de, de hielo, se está eh, derritiendo también por, por, el, por el, las condiciones climáticas actuales. Y la gente que estudia los virus eh, está preocupada porque eh, han encontrado virus que tienen una antigüedad de 50.000 años. Son virus que no estaban circulando, ¿sí? Desde hace mucho tiempo. Y eh, el temor es eh, el potencial patógeno de estos virus, ¿no? Entonces, los mismos, la mismos gente que estudia los virus empieza a hablar de virus eh, zombies, ¿no? De virus que han quedado ahí y pueden resucitar, ¿no? Volver a la vida. Así como han encontrado material de flores y otras especies que, que, que se conservan en las capas, en las profundidades de la Tierra. Entonces, la imagen que estoy intentando aquí empezar a, a, a construir es la imagen de una memoria de la Tierra, que es una imagen que tiene mucha historia, ¿no? La idea de que se, incluso en el modelo... In, psíquico, psicoanalítico y demás, siempre en las profundidades se guarda ¿no? una memoria inconsciente que en cualquier momento puede volver a salir. ¿Sí? No, digamos lo que sí, en la Tierra hay una memoria y es una memoria espectral, hacia ahora iremos yendo. Eh, Juliana Fausto, en, el, en su libro de, de la cosmopolítica de los animales, Creo que es uno de los capítulos finales que se llama Desaparecidos o Desapariciones. Dedica un, un tiempo a pensar eh, este asunto de la catástrofe y de la extinción de las especies. Y ella habla de que estamos en un momento de aniquilación biológica. Ella lee algunos eh, artículos científicos y se da cuenta que hay gente que está hablando de, de aniquilación biológica con todas las letras. En un escenario de aniquilación. Eh, ella dice que le parece que la aniquilación biológica es un nombre más apropiado para el proceso que incluye las extinciones de, de la biota terrestre, ¿no? De, de, la, de las distintas formas de vida terrestres. Y en ese sentido, Juliana también dice que podríamos pensar la sexta extinción como un proceso de, de exterminio de la vida, ¿no? Una forma de, de necropolítica también, ¿no? Para ella, esto, esto es interesante, para ella el antropoceno es también una forma de gobierno, ¿sí? de gobierno, es una forma de hacer morir, de hacer vivir. ¿sí? Y eh, ella no va a tener problema incluso en decir que eh, en el antropoceno lo que está sucediendo es un genocidio eh, en el sentido de, 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 la, de la muerte, digamos, de pueblos. Eh, humanos y no humanos, ¿no? O sea, hay desaparición, eh, es el estado general, ¿no? Eh, voy a leer un pedacito de, de, de esa parte del libro, ella dice, los ataques a la biodiversidad comprometen la posibilidad de sostenimiento de la especie humana. ¿Sí? Destruir la biodiversidad es también, entre otras, destruir a nuestra propia especie. Que jamás vivió sola y que también se co-constituyó en una multiplicidad de pueblos, conjunto con otros seres. ¿no? La defaunación, la destrucción de la fauna, es en el límite un suicidio. ¿sí? Y por eso es que, pues, el antropoceno no, nos compete es a nosotros, ¿no? O dicho de otro modo, y ojo a las palabras que dice Juliana: la sexta extinción antropogénica transforma la tierra en una enorme casa embrujada, hiperbólica y sin escapatoria, donde espíritus vengativos acechan a la humanidad, cuya civilización se levantó sobre la base de un gran cementerio. Eso lo dice ella después de darle vuelta a teorías de conservación biológica y a hacer contrapuntos con películas. Eh, sobre zombies y muertos vivientes. Es una argumentación muy, muy, eh, muy poderosa, digamos, y, y muy amena de leer. Entonces, la sexta extinción transforma la Tierra en una casa embrujada, ¿no? Se levantan, digamos, los espíritus vengativos y ponen de presente que nuestra, nuestras culturas y civilizaciones se han construido sobre un gran cementerio. ¿sí? Eso es clave. Eso es clave porque eh, toda cultura se organiza, digamos, siempre, si, 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 si no exagero, digamos, en bueno, un gran porcentaje, alrededor de un tanatotopo, alrededor de un lugar para la muerte, ¿no? Alrededor de un lugar donde los antepasados han estado presentes, han pisado ese suelo, ¿sí? Los antepasados humanos y podríamos decir no humanos también, ¿no? Es un lugar eh, donde, do, alrededor del cual o sobre el cual la, la vida social eh, se, se estructura, ¿no? L los lugares para la muerte, ¿no? Entonces me interesa esta idea de las sociedades y las civilizaciones se establecen sobre cementerios que no son otra cosa que tanatotopos o lugares de la muerte, ¿no? Esto lo voy a recuperar eh, más adelante. Voy a seguir con Juliana para, para darle un poco más de fuerza a esta idea de, de la casa embrujada y de los espíritus vengativos, sobre todo para la idea de la, de la sexta extinción como aniquilación. Ella va a decir que, eh, que cuando un hábitat se degrada, ¿sí? se corre el riesgo de que llegue un punto, un umbral crítico, donde se rompen todas las conexiones que forman el ecosistema. Cuando eso pasa... ¿Sí? En las teorías de conservación y los ecologistas, cuando eso sucede, eh, aun cuando no se haya visto eh, una extinción inmediata o una catástrofe inmediata, aun cuando no sea visible, ya se han roto las relaciones claves de ese ecosistema. O sea, a primera instancia yo puedo decir no ha pasado nada, pero ya algo ha sucedido y es ya una fractura ha sucedido. ¿sí? Entonces, Juliana va a mostrar que cuando eso sucede, eh, los biólogos y los ecólogas van a hablar de una deuda de extinción. ¿Sí? Una deuda de extinción. Cuando se rompen esas relaciones ecológicas y ya no hay vuelta atrás, hay una deuda de extinción. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un tipo de desaparición anunciada. ¿Sí? la pérdida de conexiones para la continuidad de determinadas especies en esa en ese ecosistema las condena a la muerte sí, es como hombre ya, ya ya hemos llegado a un momento en el que este este ecosistema ha sido destruido no vemos los efectos inmediatos sobre las vidas que hay ahí pero a largo plazo los vamos a no hay vuelta atrás eh, están muertos anticipadamente si se quiere es, es, es el argumento de de Juliana. aunque sigan existiendo ya no hay más esperanza para estos seres es como si entraran en un modo de existencia suplementaria dice ella como cuando después de una de una, decapit, de una decapitación por guillotina cuando se le corta la cabeza a alguien por una con una guillotina la cabeza rueda, pero sigue emitiendo señales, ¿no? Señales de vida. ¿Sí? Eh, ya está muerto, ¿no? Ya está muerto el, los animales que están ahí, los seres que están ahí ya están muertos, pero, pero pues siguen con vida. Es una vida extraña, ¿no? Es una vida extraña, va a decir. En el ámbito de la biología de, co de la conservación, en estos casos se habla de semividas. No se habla de vida ni de muerte, sino de semividas, va a mostrar eh, Juliana. Y las semividas no hacen sino indicar el tiempo necesario para que la mitad de la deuda de extinción sea liquidada, ¿no? Es decir, para que la mitad de las especies que están condenadas desaparezcan efectivamente. Cuando se llega a la semivida, significa que la mitad de la vida residual ya se disipó. El antropoceno sería esa época repleta de muertos que caminan sobre la tierra, va a decir Julián. En la biología de la conservación se habla de muertos vivos. ¿sí? Por eso ella, ella, ella consigue hacer un, un, una relación interesante con las películas de zombies, las series de zombies, y... Toda esta idea de la, de la biología de la conservación, donde está también la idea de un muerto vivo, de un semi, una semivida extraña, ¿no? que, 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 que vive como en un umbral, ¿no? Vive como en un umbral. Son especies condenadas ya a la, a la desaparición. Es, esto es interesante porque no solamente estas especies ya están condenadas a la muerte y viven como muertos en vida o zombies sino también los que, las especies que ya han sido extintas, corren el riesgo, también lo va a mostrar Juliana muy bien, corren el riesgo de, de, de sufrir nuevamente otro tipo de violencia necropolítica o incluso biopolítica, y es el riesgo de volver a la vida, ¿no? Hay proyectos en biotecnología que buscan revivir especies, pues que ya no están, ¿sí? La pregunta es revivirlas bajo qué condiciones, qué, o sea, cuál es la discusión ahí, ¿no? ¿Cuál es el sentido, no? O sea, no escapan a un poder también, ¿no? Eh, no escapan los muertos, no escapan los vivos, los semividos, eh, los espectros, de alguna manera, están ahí en ese, en ese plano. Entonces, podríamos decir... Eh, hasta aquí que las causas, teniendo en cuenta que las causas de la sexta extinción están ligadas a las luchas por el despojo de la tierra, por las formas de uso y soberanía territorial, eh, habría que preguntarnos hoy ¿sí? si esta es la tierra en la que estamos, una casa embrujada en palabras de Juliana Fausto, eh, un, un cementerio, digamos, a cielo abierto, con unas formas de vida ya extrañas. Eh, habría que preguntarnos por políticamente por la tierra, ¿no? Digamos, ¿qué, qué tipo de tierra es esta? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué queremos habitar en esta tierra? ¿En qué tierra queremos habitar? ¿Quiénes lo impiden? ¿Sí? ¿Cómo conseguirlo? Sí, es la pregunta que atraviesa múltiples luchas eh, en el mundo, ¿no? ¿Qué forma adopta la política climática y las guerras en curso bajo este bajo este panorama de aniquilación y de, y de, y de zombificación. ¿no? El zombi también es una figura que, que ha sido trabajada ¿no? en las sociedades de consumo y, y articulada también con asuntos del vudú, la brujería y demás. El centro comercial como el espacio de la zombificación. Bueno, esto también tiene una historia que, 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 que vale la pena, digamos, rastrear. Entonces, hasta aquí hay una, hay una serie de... Hay una serie de puntos, digamos, para, para ir sintetizando. Eh, muertos en vida, ya lo dijimos, la biología habla de esto, no, no hay lío, no es solamente una licencia eh, literaria. Eh, hay espectros también en, en el corazón de la tierra, están los fósiles, son virtualidades ahí latentes, susceptibles de actualizarse, ¿sí? son otro tipo de trayectorias que han quedado ahí eh, guardadas. Eh, y para avanzar, entonces, y, 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 y también vincular el antropoceno no solamente con la parte no humana, sino con las luchas políticas, eh, digamos que habría que defender, o yo intentaría defender la siguiente tesis: y es que inocular o producir asesinados, sean humanos o no humanos, inocularlos, eh, llevarlos a la tierra, hacerlo parte de los estratos de la tierra, cambia la composición de la tierra. ¿Sí? Cambia su composición psico geo Si sí, no es lo mismo estar parados en una tierra eh, que está continuamente produciendo por los modos del capitalismo y las formas de vida gringas y todo lo que acabamos de ver, está produciendo asesinatos, ¿no? despojando tierras, ¿sí? matando especies, etc. No es lo mismo esa, esa composición geológica, ¿no? o por lo menos no son los mismos sus algunos de sus estratos entonces en latinoamérica en general ha sido un territorio plagado de violencias políticas de dictaduras de desapariciones de asesinatos sistemáticos ¿sí? en la historia más reciente vinculados directamente a eh, el establecimiento del neoliberalismo el colonialismo etc. y hay un modo particular en que estos en que estas dictaduras y estos planes digamos de, de de, de gobierno eh, han sido han sido establecidos no y es a través de eh, cuerpos arrojados al mar no a los asesinados y en las masacres a los ríos enterrados en fosas no o sea directamente han utilizado la tierra no como como cementerio mares ríos fosas es un territorio que ha sido perforado para esconder los cadáveres sí para generar terror eh, hay un uso concreto de la tierra que es un uso técnico, ¿no? Eh, de transformación geográfica, ¿no? Y se transforma la tierra. Hay unos puntos en la tierra que se convierten en agujeros negros. ¿sí? Lo que quieren producir es el olvido, el cambio del comportamiento en la gente, no más luchas, no. Son agujeros eh, cargados, ¿no? Llenos de, de, de los restos, de los cadáveres, de la violencia. Entonces, eso llama la atención, ¿no? Porque esos también son tan atotopos, también son lugares de la muerte. Y alrededor de ellos también se estructuran formas de vida comunitarias, luchas y resistencias políticas que son claves, ¿no? Y usualmente son luchas que articulan eh, el asunto ecológico también. Eso, es, eso hay que subrayarlo ¿no? eh, porque es central, ¿no? Son lugares de la muerte, de la extinción, son también fosas, migrantes, asesinados terminan ahí, terminan dentro de la tierra, ¿sí? En fosas comunes o dentro del mar, tirados para desaparecer. Entonces, podríamos decir que el conjunto de estos puntos, de estos tanatotopos, ¿no? Las masacres, los ríos, los mares, el conjunto de estos puntos en Latinoamérica, por ejemplo, si uno hiciera un. un uno los conectara, ¿no? En primera instancia, como si fuera un diagrama, una línea que conecta a otro. En segunda instancia, conectar a sus, sus historias coloniales, sus historias del narcotráfico, de la mafia, las historias del despojo de la tierra, de los modos de producción que están ligados a la catástrofe ambiental. Si uno conectara todo eso, terminaría generando un plano, ¿sí? un mapa, ¿sí? que sería eh, un gran tanatotopo ya no tanatotopos desligados, sino es un gran tanatotopo, un gran plano, sí que tiene la forma de un cementerio, que tiene la forma de un lugar para la muerte, que tiene la forma potencial de un lugar para el ritual, de un lugar para la lucha política. Es un gran plano que atravesaría el continente, ¿sí? Latinoamérica. Ahora, si lo quieren expandir al, al planeta y a las otras geografías, lo que empezaría a, a, a crecer sería un gran un gran gran plano de la tierra, ¿no? Un gran plano espectral, ¿sí? una tectónica espectral, ¿no? Es un estrato de la tierra, es un estrato espectral de la tierra en el que están no solamente los muertos humanos producto del asesinato y la violencia colonial, capital, etcétera, sino todos los eh, todas las otras especies, digamos, ¿no? también están ahí, ¿sí? Si podemos hablar de pueblos animales y vegetales, podríamos hablar también de pueblos espectrales en ese sentido, ¿no? que en ese espacio serían el foco de circulación, a veces de irrupción sobre otros estratos de estos espectros, ¿no? Hemos dicho, ahí está, digamos, una, ener una energía, una memoria eh, y una fuerza espectral que yo creo que, que debería ser parte de nuestras de nuestras teorías, pero también de las luchas políticas, de los espacios artísticos, si sí, es como un llamado a agenciar eh, eh, y a explorar esa tectónica o esa geología eh, espectral, ¿no? Uno podría hablar, eh, uno podría decir que, 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 que este gran plano formaría una especie de esfera espectral inmanente a la Tierra, ¿no? una esfera espectral. Se trata de una red de cronotopos, ¿sí? El cronotopo es esa figura literaria donde, o, o, o podríamos pensarla como un lugar donde conviven múltiples tiempos, ¿no? Coexisten, hay una madeja, una maraña temporal. Los que ya no están de miles de años, ¿no? De animales, etcétera, pero también los que están en distintas geografías, ¿sí? La tierra misma es como, como, como un cristal de tiempo, ¿no? Hay muchos tiempos conviviendo allí, ¿sí? Y son tiempos eh, espectrales, si se quiere. Entonces, esa, esa capa geológica es susceptible de ser eh, intensificada de muchas formas. ¿sí? Eh, en el internet, en la televisión, en el cine, en movimientos políticos, eh, en rituales, en manifestaciones, en leyes, ¿no? Es una capa espectral que, que a mí me interesaría politizar en un sentido de. Eh, de hacerla parte también de las luchas. Es otra manera de pensar las, la, la, una filosofía de la memoria, una política de la memoria, pero con un sustento en un cierto materialismo que no deja de ser histórico, pero tampoco deja de ser intensivo, tampoco deja de ser eh, 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 tampoco deja de ser parte de una crítica al capital, etc. ¿no? Eh, debe estar agenciada esa memoria a, a una multiplicidad de, pl de prácticas, digamos. Entonces, podríamos decir, eh, en una tierra donde caminan las especies directo a la desaparición, donde los pueblos se aniquilan, la precarización crece y los suelos se destruyen, ¿no estamos acaso? como sugiere nuevamente Juliana Fausto, en una tierra donde caminan los muertos en vida, donde se siente por anticipado la pro propagación de fantasmas de los que ya no están, la espectralidad pone en escena, pone en escena un tipo de geología muy cercana a la que planteaba eh, Robert Smithson cuando hablaba de una geología abstracta, o si uno quiere con... Condeles y Guatari, es una forma de geolo un estrato de la geología, eh, de la moral, digamos, de, 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 ¿no? un estrato geológico, no solamente el físico-químico, el, el orgánico, el aloplástico, sino también un estrato espectral, que valdría la pena, eh, digamos, hacia allá va un poco la investigación, pero recientemente, y, y muy de moda, y, y a mí me parece muy, muy interesante, eh, Sugiere también una psicogeofísica, ¿no? Como diría eh, Yusi Parika. Yo sé, todos son europeos, pero bueno. Yusi Parika habla de una psicogeofísica. ¿Qué quiere decir esto? Que la geología de la que hacemos parte, la Tierra misma, es una geología, como ya lo dije, no solo físico-química, orgánica y cultural, sino también espectral. ¿sí? Nuestros territorios existenciales hacen parte de una geología que va. De los, de los sentimientos y proyectos vitales al núcleo incandescente de la Tierra. En ese espacio y de forma transversal se extienden las capas tectónicas donde los espectros circulan. Es en este sentido que podríamos decir que somos Tierra. Somos Tierra. No somos entidades independientes con una naturaleza diferente al suelo, a las piedras y al aire y por consiguiente es parado sobre un suelo que es materia bruta o naturaleza muerta, pero tampoco estamos en una fusión oceánica e indiferenciada con la madre tierra. ¿Sí? Eh, ni lo uno ni lo otro. La tierra se hace y se deshace, se desterritorializa y se reterritorializa en el hacer y deshacerse de las actividades de los minerales, los vegetales, los hongos, los animales. Los cerebros humanos y las guerras político-climáticas actuales. ¿sí? O sea, cuando decimos catástrofe ambiental, es catástrofe también eh, vital, antropológica, en un sentido extensivo. No, no es la catástrofe de eso que está fuera que se llama el medio ambiente, no. Que la tierra, eh, en, bajo esto que he estado diciendo, eh, la tierra se encarna o encarnamos algún tipo de línea terrícola. En nosotros, ¿no? La desterritorializamos nosotros también. Entonces, ya para, para cerrar y, 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 y darle paso a Fede también, yo quisiera subrayar lo siguiente. Eh, con lo que he dicho, si hay una tectónica espectral de la Tierra, si podemos explorar una geología espectral de la Tierra, si podemos hacer modulaciones o variaciones de espectrales del de Antropoceno o el Capitaloceno, yo creo que en términos prácticos podríamos hacer eh, también eh, pensar en conjunto pensar entre todos eh, en, en, en una especie de necroArchivo ¿sí? hay un necroArchivo ¿sí? eh, los paleontólogos estudian un necroArchivo particular no los arqueólogos también pero digamos que la idea del archivo y del necroArchivo podría eh, ampliarse y complejizarse y lanzarse a ser explorada de muchas maneras. ¿no? El necroarchivo estaría compuesto de objetos que son ya materia, moviente, y que cuentan, que cuentan, como diría Avi Warburg, una historia que se puede ya considerar fantasmal, en el sentido de que el archivo es considerado como un vestigio, donde están las trazas materiales del rumor de los muertos, ¿sí? en el corazón de la tierra en los estratos de la Tierra. Barburg escribe que con los documentos de archivo descifrados se trata de restituir timbres de voz inaudibles, voces desaparecidas, voces sin embargo ocultas, replegadas todavía en la simple grafía o los giros particulares de un diario o incluso en las marcas de un pedazo de tela o de una bomba eh, en Gaza, ¿no? Por ejemplo. Eh, Barburg hablaba de, una, de un constante delinear. Esto sería importante para pensarnos en el archivo para estudiar el plano geológico espectral de la Tierra. Delinear las rutas migratorias, las arterias que corren por la sustancia corporal de la memoria, de una geo-memoria, digamos. Porque al fin y al cabo, la memoria es una sustancia que se hace presente. Es decir, cobra forma en las imágenes mentales y materiales, así como en los documentos de la cultura, la memoria, las fuerzas y las intensidades espectrales de la Tierra. Habría que pensarnos entonces y en clave barburiana como sismógrafos que detectan, conservan y acumulan los sutiles cambios de una memoria que no se restringe a la que queda guardada en los objetos humanos, sino del espacio, de una espe de una, el espacio espectral de una geología eh, en ebullición, ¿no? Entonces sería una memoria en la que no solamente estaríamos nosotros pensando en, 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 la, en la lucha política, digamos, y en la guerra en curso, eh, necesariamente mirando hacia una memoria que se ancla solo hacia el pasado, ¿no? Es también una memoria, si se quiere, y, y, digamos, corriendo el riesgo de la contradicción, una memoria abierta también a las señales del futuro, ¿no? Es decir, una memoria en la, que, en, la que, en, en la que también se anuncian otros mundos, otras formas de articularse con la tecnología, ¿no? otras formas de articular las luchas, otras maneras de vivir. ¿no? Eh, 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 ese plano creo que posibilita, eh, no, no, el, no el quedar simplemente anclados a, al retorno de los reprimidos, ¿no? al retorno de los fantasmas que vuelven y, y anuncian lo que ya sabemos y una cosa traumática, sino que el esquema debería ser un poco más eh, en términos espectrales un poco eh, abierto digamos también hacia, hacia otro tipo de temporalidad es lo que es lo que me interesaría eh, pensar y por consiguiente también una una esta geología espectral o esta memoria espectral de la tierra también habría que pensarla habría que pensar el lugar del olvido ¿sí? el olvido no el olvido como la, la desaparición absoluta de cualquier rastro huella espectral pero también el olvido como, como un asunto político no el olvido histórico el olvido de, de, los, de, de, de las otras eh, guerras y, y, y luchas ¿no? ¿Qué, qué lugar tiene el olvido sería la pregunta eh, para continuar en otro momento en, en, en esta discusión entonces bueno yo creo que voy a dejar por ahí pero no 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 haber sido muy enredado y, y, y desordenado, pero bueno, quedan ahí eh, cosas sobre la mesa para, para conversar. Qué maravilla, brigada, Santiago. Vamos a escuchar ahora a Federico. Claro que sí, pues muchas gracias, eh, Santiago, por, por esta maravillosa presentación y creo que vamos a estar vinculados. Eh, yo también pues quiero agradecer a Susana y también pues nuevamente a la revista Climacom por la, por la invitación. Y pues nada, vamos a, a empezar a atar cabos. Voy a ver si puedo hacer la presentación eh, de lo que vamos a charlar ahora. Entonces, bueno, no sé si, si pueden ver la, la presentación en este momento. Sí, sí. sí, Perfecto. Entonces, yo también quería empezar como desde un punto de polémica que eh, Santiago pues, ha tocado como al inicio de su pre presentación y que me trae a colación, pues, digamos, a, a, a pensar eh, sobre las definiciones de, del antropoceno. ¿no? Eh, pues bueno, mi pre presentación se llama Potencias del inor inorgánico en el horizonte del antropoceno. Y yo quería empezar en, en la primera parte de eh, qué, qué, qué variaciones eh, se pueden hacer sobre, sobre el antropoceno, un poco haciendo juego pues, con el, el título de, de Gilles Deleuze y Félix Guattari sobre uno y cuántos lobos. Eh, yo creo que también uno podría como situarse dentro del problema del antropoceno a pensar eh, uno o varios antropocenos, eh, también dependiendo de. Eh, Cómo se sitúa dentro de un contexto global y espe específicamente, pues, un contexto eh, que está racializado, ¿no? eh, Y también cuáles son los efectos o qué se usa con los efectos del antropoceno, ¿no? Efectos y también dataciones, ¿no? Digamos, uno, ¿cómo puede datar eh, el antropoceno? ¿Cuándo inicia? o... De qué forma se inicia también, ¿no? Entonces, un poco esta pregunta de, digamos, que da el inicio, a que nos va a llevar como a pensar lo inorgánico al final de esta presentación, eh, la saco de Arun Saldaña. Arun Saldaña, pues, que es un, pues, un delesiano eh, importante, pues, sobre los temas de, de la decolonialidad. Eh, y él saca un artículo muy interesante que se llama, pues, digamos, El Antropoceno y cómo el capitalismo racializado empieza a dar variantes sobre lo que podría significar los efectos que el ser humano y específicamente el hombre, no el hombre eh, patriarcal masculino y demás que ha estado a cargo de estos sistemas de dominación a partir del capitalismo empiezan a generar distintos efectos a nivel poblacional, ¿no? en distintas eh, razas, en distintas eh, culturas, no y en distintos ecosistemas. ¿no? Digamos que los efectos no pueden ser eh, englobados todos de una forma abstracta, por así decirlo, o poco bien definida, sino que empiezan a, a hacer unas gradaciones que, como bien decía pues, Santiago, es algo que también está observando Marx eh, eh, con el tema del metabolismo, de los cambios metabólicos que el capitalismo empieza a tener eh, sobre la faz de la Tierra. Y, y digamos que estos cambios metabólicos... No solamente son unos cambios meramente a nivel ecológico, sino que también, pues, recorren una serie de capas también, ¿no? Si queremos utilizar, pues, la ni siquiera es una metáfora, sino realmente como la materialidad eh, del concepto, al aterrizarlo, um, ¿cuáles son los efectos metabólicos del capital? Pues, digamos que Siria eh, escalando en distintas capas que se van eh, perforando, ¿no? Eh, por eh, los mismos efectos del capital. ¿no? Entonces, si bien eh, inicialmente la datación del antropoceno, pues es un término eh, que han usado pues, los geógrafos y los geólogos para dar una especie de ubicación topológica de cuándo es que empieza um, este evento de extinción, ¿no? la sexta extinción, eh, yo creo que habría que considerar también otras opciones a partir de lo que... De lo que reflexiona Saldaña, ¿no? Eh, si bien eso pues uno puede situarlo en el inicio de la revolución industrial en Lancashire, ¿no? Eh, que también está atado, pues, eh, digamos, a, a temas de, del capitalismo racializado, ¿no? Digamos que el comercio del algodón empieza en Lancashire y muchos suelen apuntar al inicio de la revolución industrial en Europa, eh, a ese momento de la industria del algodón, la explosión y también el comercio de los esclavos en esa época. ¿no? Entonces, como que también se desprende toda una serie de problemáticas a partir de esa explosión inicial eh, en Lancashire, pero pues, digamos que uno puede situarlo también y creo que pues mi idea también sería como vincularlo un poco con lo que dice Santiago eh, y también Juliana Fausto sobre el tema de la aniquilación. ¿no? Eh, bueno, acá saqué pues, una imagen un poco de, del Palacio de Cristal. Eh, de la época victoriana, ¿no? Eh, un poco como de los grandes productos de, de esta explosión colonialista, industrial, fueron, fueron una serie de monumentos, ¿no? que se hicieron, pues yo creo que a nombre implícito del capitalismo eh, naciente en esa época, y pues una de las grandes estructuras era, era el Palacio de Cristal, que, que, que ya no existe, ¿no? Pero que digamos que de cierta forma engloba, pues una preocupación hacia una especie de universalismo eh, que se va calando y que va precisamente aniquilando estos, estos distintos metabolismos que están contenidos dentro de la Tierra, ¿no? Eh, entonces... También habría que pensar, pues, dentro de la idea del antropoceno, eh, ya que hemos atravesado, pues, también desde los últimos 20 años, podría decirse las últimas dos décadas, eh, replanteamientos o problematizaciones, o también eh, a veces eh, por temas de, diría yo, como de modas teóricas, eh, digamos, han habido olvidos eh, sobre la cuestión global universalista de, del capitalismo o el capitalismo tardío actual, eh, pero que siempre ha permanecido ahí bajo distintos modos, si bien nosotros podemos hablar en negativo de, de los efectos de la globalización en los 2000 creo que también estamos bajo esta misma eh, bajo ese mismo índice de colonización que ahora se ha acrecentado pues bajo un nivel ¿no? ecológico ¿no? Federico Desculpa sí. te interromper. Eu e Santiago percebemos que você está passando as diapositivas, mas para nós não estão passando. Não estão passando? Não. Ah! Nós vemos Puxa. a primeira. Porque, déjame, déjame ver que está passando. Ah, agora sim. Vou passar assim, porque não sei o que no está passando, que não está. Graças. Mas vamos deixar assim. <laughs> un poco como, como también como esto es un esbozo pues bueno igual creo que uno también puede ser vulnerable eh, con las ideas que estamos eh, mostrando acá eh, devolver un poco la idea de, de pensar estas problemáticas que nos han estado quejando eh, pues no solamente pues desde hace como mencionaba hace 20 años ¿no? que se hablaba tanto de los problemas de la globalización y un poco pues eh, el tema de de una universalización de un sistema económico global, yo creo que no hemos salido de, de, esta, de esta problemática realmente. Un poco lo que, sea que se ha acrecentado y creo que de manera paradójica también, de cómo engloba el término antropoceno también un montón de, de como mencionaba, de problemáticas que son localizables y localizadas, ¿no? eh, de cómo esto se aplana y se vuelve también un término eh, homogéneo. ¿no? que parece englobar también todas las demás eh, problemáticas que están condensadas pues, en el sur como en el norte. Entonces también se piensa que los mismos problemas eh, que están aconteciendo en el norte eh, son los mismos que corresponden pues, al sur, un poco es lo que, lo que suele hacerse, ¿no? y también pensarse estos problemas desde el norte, digamos que están todas estas eh, conversaciones o discusiones sobre el decrecimiento ecológico eh, que se también se postulan desde el norte sin realmente eh, conocer cuáles son los procesos que el norte ha tenido a nivel metabólico eh, sobre lo que sucede en el sur. ¿no? Entonces yo creo que hay un término muy muy interesante que, que acuña eh, la, la teórica negra eh, Silvia Winter, eh, que es el monohumanismo. ¿no? Y digamos que está esta idea pues, de, de un humanismo neoliberal ¿no? que, que, que se toma por sentado y que no no se cuestiona eh, como figura de, de dominación, que, pero digamos que parte de una serie de líneas, digamos que esto, esto pues Winter lo saca, eh, las líneas de color, líneas de color eh, a partir de Dubois, ¿no? uno de los, de los más importantes filósofos negros norteamericanos de principios del siglo XX, y digamos de, de cómo a partir de una taxonomía que va dividiendo los pueblos y las razas, a partir de estos esquemas de dominación, también, digamos, de forma paradójica, hay un aplanamiento de las experiencias que van condensándose dentro de los mecanismos del capitalismo global, ¿no? Entonces, eh, también ese aplanamiento no es una mera metáfora, ¿no? Digamos, si bien, pues, Winter resalta, pues, eh, cómo esto funciona a nivel epistemológico, que condensa, se condensa en un monumanismo ¿no?, que parece englobar todo tipo de experiencias, eh, digamos, en donde realmente se ignora eh, a qué nivel está racializada la, la experiencia misma, ¿no? Digamos que parte de la misma división racial, ¿no? Pero lo paradójico es que se, se aplana. Eh, habría que considerar que esto no es una metáfora porque sí hay un índice de, de aniquilación y que creo que, y muy interesantemente, Santiago lo mencionaba al final, eh, sobre cómo uno puede también... Eh, datar ¿no? a los muertos. ¿no? Los muertos están datados. ¿no? Eh, esto lo menciona Sarun Aldaña eh, en una parte muy interesante en donde él cita un estudio por Lewis y Maslin, eh, que ellos hablan sobre un, una especie de pico, ¿no? en vez de un pico como alto, eh, que se refiere como a las emisiones de cabo, del dióxido de carbono y demás, eh, él menciona un pico bajo, no, En donde parece ser que las emisiones del dióxido de carbono son mucho menores antes de que el pico suba al punto más alto. Y él habla de que este, este pico bajo corresponde precisamente a la aniquilación. Pues me parece curioso que Saldaña utilice pues, el término cuasi-aniquilación de las ecologías europeas. Eh, perdón, por las ecologías indígenas por parte de los europeos pero yo creo que uno puede hablar ahí pues de una, una aniquilación a secas ¿no? eh, digamos de, de este aplanamiento de las experiencias racializadas, ya hay un, una aniquilación propia ¿no? eh, donde se menciona pues eh, al menos 50 millones de nativos eh, en las Américas eh, que fallecieron pues gracias a, a todo tipo de mecanismos de, de guerra, ¿no? tanto sea pues la, 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 el aspecto epidémico, como el desplazamiento, como eh, el hacerles pasar hambre y demás, ¿no? eh, y digamos de cómo, eh, acá me, me gusta mucho esta cita, voy a intentar pues, traducirla de, del texto de Saldaña, entonces él habla de que, de que eh, la escala misma ¿no? de esta avaricia intoxicante, y este corregimiento religioso de los conquistadores que ha sido notado hace mucho tiempo por los activistas indígenas y que ha sido psicoanalizado por, por Stannard, que, que saca, pues, saca un estudio sobre, sobre esta aniquilación en las Américas, eh, nos quita más el aliento, eh, gracias pues, a este, este racismo sistematizado eh, de la modernidad temprana, que, va a poder ser legible en los aros de los árboles. Y también esto, eh, me parece muy interesante que esto es un, un elemento eh, que usan también para, para datar, digamos, los, los efectos, eh, digamos, que, que se tiene pues, en el medio ambiente y demás como, como testigo. Eh, se llama el testigo de hielo, ¿no? eh, Entonces habla de cómo los testigos de hielo, o sea, si uno saca el testigo de hielo, uno va a poder... Ver estos efectos de la misma aniquilación eh, que sucedió en las Américas, eh, y esto va a poder ser leído millones de años en el futuro. ¿no? Eh, entonces, de cómo paradójicamente este decrecimiento, ¿no? que corresponde también a una refor reforestación, porque también hay una, un aspecto colonial ¿no? en, en, en el tema de, de cómo hay una aniquilación de un metabolismo particular para ser aplanado por. Eh, Digamos, eh, los modos, eh, que también esto me remite un poco a lo que decía Santiago, ¿no? De, digamos, de cómo hay unos, unos modos o formas de vida que sí vale la pena como rescatar frente a otros que no, ¿no? Entonces, vamos a reforestar las Américas bajo una implementación meramente europea y esta reforestación, si bien eh, muestra que hay un índice bajo, ¿no? Más bajo de, de la producción de dióxido de carbono, lo que sí muestra como, como huella, ¿no? huella fantasmática, como podría ponerse en los términos de Santiago y de Juliana, eh, esta huella fantasmática muestra más bien es, es la, la aniquilación de estos pueblos, ¿no? Entonces, a lo que yo voy acá, pues con esta primera parte, es ver cómo todavía se podría pensar eh, o ponerlo sobre la mesa, ¿no? Si, si bien hay una, una unidad abstracta, ¿no? Eh, sobre lo que podría corresponder los efectos del antropoceno o, digamos, de cómo se podría resolver, entre comillas, este problema del antropoceno, eh, también uno podría pensar eh, en la unidad eh, orgánica del capital, ¿no? digamos, de, de, de cómo esta unificación de los efectos eh, catastróficos que se están dando a cabo en nuestro ecosistema también corresponde a la misma estructura del, del capital. ¿no? entonces ahí va pues a la segunda parte eh, en donde considero pues, pues dos aspectos que también tienen que ver con, con lo fantasmático eh, lo primero es que pues, se suele pensar que el capital es esta especie de monstruosidad eh, sin nombre ¿no? digamos que no se puede nombrar al capital eh, ya que sus tentáculos, eh, parecen rodearnos y englobarnos y estrangularnos desde distintos eh, horizontes, si uno, si uno puede como ponerlo bajo esa forma. Pero un poco lo que, a lo que yo voy con esta idea del capital como unidad orgánica es, eh, pues, número uno, pensar que eh, los efectos ya los estamos viendo a partir de lo que mencionan teóricos como, como Saldaña y como Silvia Winter, que ya hay una forma de taxonomizar la realidad. Hay un término muy interesante que usa Silvia Winter que es, como, que es, que es una especie de neo-aristotelianismo eh, taxonómico el que permite precisamente eh, esta racialización de los modos de aniquilación del capital y que creo que esto va de la mano de lo que voy a mostrar ahora eh, que tiene que ver con eh, Hegel, precisamente Hegel, eh, hay un teórico marxista japonés, eh, pues es uno, un economista que no, no se conoce mucho eh, como a nivel global, pero él saca un estudio muy particular eh, en donde él intenta eh, ligar eh, un poco el sistema eh, de la ciencia de la lógica de Hegel con el Grundrisse de, de Marx. Eh, digamos pues los manuscritos eh, digamos eh, que llevan pues a la, a la composición de, de los tres tomos del Capital eh, un poco lo que me llama la atención del análisis de Uchida es que, y esto pues lo voy a vincular con el neo-aristotelianismo neo -arist me enredé ahí que menciona Silvia Winter es ver cómo precisamente eh, Marx se pega de la lógica de Hegel para poder plasmar a nivel representacional la misma función eh, del capital digamos cómo funciona el capital pues funciona como un sistema taxonómico al modo de Hegel no que tiene sus partes no si uno puede como hablar de la doctrina del ser uno puede hacer un, un digamos como un paralelo con lo que podría suceder en las mismas estructuras del capital digamos que eso sería como un poco el análisis eh, poco ortodoxo no porque hay, hay muchas, muchas corrientes en que hablan sobre la separación de Hegel con Marx y demás, y yo no, no me voy a meter como a, a lleno sobre, sobre estas discusiones doxográficas eh, sobre Marx, pero lo que sí me llama la atención de este, de este análisis es que eh, nos da una, una pista ¿no? a poder pensar eh, tal vez ¿no? en el capital como una especie de, de máquina infernal hegeliana, ¿no? Que, que lo que precisamente permite es a partir de, de esta negación del otro, ¿no? Eh, volverlo esto algo positivo o que se subleva y que se integra posteriormente a los mismos engranajes del funcionamiento eh, maquínico del capital, ¿no? Entonces realmente no habría una salida de esta taxonomía y esto creo que tal vez es lo que más eh, siento yo eh, pues acá como, como tesis especulativa es una de las cosas que tal vez más le podrían haber preocupado a, a digamos, figuras teóricas como Deleuze y Guattari, eh, en particular pues Deleuze en, en su afán o su respuesta eh, por responder eh, contextualmente pues a, al sistema hegeliano, y creo que se politiza pues en su colaboración con Deleuze y Guattari eh, en el antiédipo y mil, mil mesetas, ¿no? Digamos, de, de ver cómo hay formas de poder responder a este aplanamiento taxonómico que puede corresponder como a un hegelianismo del capital, ¿no? Que siempre va positivizando, no hablo como positivizando en términos de el positivismo, no, sino positivizando aquello negativo o aquello otro eh, para poder integrarlo a la, a la gran ma maquinaria o como... De les y Guattari mencionan es el tema de sobrecodificar aquello que está descodificado o que genera descodificaciones. ¿no? Entonces, un poco lo que me llama la atención es eh, de cómo eh, implícitamente uno podría leer en el Antiédipo una respuesta a, a esta taxonomización del capital, ¿no? esta taxonomización hegeliana. Y que también corresponde a una fantasmática. Voy a pues, hablar acá brevemente como a qué, a qué me refiero con esto. Entonces, eh, lo primero, y esto corresponde pues, a una lectura de, de una sección del Antiedipo que, que, digamos que si, si bien es oscura, eh, que es la, la subsección de, del Urstat eh, en el capítulo 3 del Antiedipo, eh, yo creo que si uno le presta. Muy cuidadosamente, como entre líneas, lo que están diciendo Deleuze Guatarilla ahí es un poco pues lanzando como la flecha a, a, al corazón de la bestia hegeliana, en donde ellos mencionan, pues, pues, si bien el capital eh, parece ¿no? eh, una especie de quiebre, quiebre con la historia, quiebre con toda esta linealidad histórica que parece ser hegeliana. Hay una continuidad. ¿no? Y porque hay una continuidad eh, histórica con las demás formaciones de opresión estatal ¿no? y de regulación estatal, porque no hay un quiebre. Y esto corresponde pues, a la figura del URSTAT o, digamos, el, la, la primera condensación de la regulación del Estado ¿no? como, como instancia de, o índice de opresión. Eh, porque esto es lo que precisamente ha permitido, en vez de ser un... Un elemento que entra en choque o en antagonismo con el capital lo que realmente hace es permanecer a forma de sombra constantemente. Y a lo que se refieren como a, a forma de sombra, y esto es una lectura pues también nuevamente pues tal vez un poco esquizo sobre un material que ya de por sí es esquizo, eh, a modo de sombra el Estado permanece ahí. El, el Estado nunca, nunca deja de ser, ¿no? funciona como una instancia virtual o fantasmática que se va actualizando una y otra y otra y otra vez. Eh, ellos un poco usan la, la, la metáfora de, de los ladrillos, ¿no? como que uno toma los ladrillos un poco de la casa del juez, que ya después más tarde les va a decir, ¿no? pues de, de tomar el ladrillo y tirarlo por la ventana como un ejercicio filosófico eh, para quebrar un poco, eh, una, digamos, el tema de la convergencia filosófica. Eh, jerárquica y demás, eh, pero digamos que ellos hablan en este momento en el y de tomar un poco la, la, la casa del juez, ¿no? de los ladrillos de la casa del juez, y simplemente lo que hace el, el capitalismo es desplazar esto, esto de ladrillo por ladrillo, ¿no? que corresponde al URSTATS, ¿no? esta primera instancia del Estado, está ahí desde siempre, es latente, y simplemente se va adaptando una y otra vez. ¿no? Entonces, uno puede hablar de esto como... En términos pragmáticos, en que uno piensa que tal vez las instituciones que nosotros hemos conocido como instituciones reguladoras de la misma producción social eh, bajo el capital han sido las, las mismas de siempre, la religión, ¿no? eh, Digamos como los, los aparatos de dominación a través de la religión, eh, todo el aparato legal eh, que converge pues, a, a ciertas, pues digamos. Em, modus operandi de, del capital, ¿no? digamos que a quien se reconoce como persona o como ser humano, a que otras personas no, ¿no? Eh, que también vuelvo al tema de Silvia Winter sobre el monohumanismo, porque también hay, hay todo un tema jurídico ahí involucrado en esa discusión. Eh, entonces, hay una serie de, de, de regencias, si uno quisiera como llamarlo de esta forma, que permanecen dentro del capital y que funcionan de forma fantasmática, o sea, son subyacentes, son latentes, vuelven y aparecen una y otra y otra vez, ¿no? No se, no se desplazan realmente, o sea, dan la ilusión de que se desplazan, ¿no? Pero digamos que son una, una instancia constante de lo molar, ¿no? Entonces, esto también sería interesante como traerlo a colación, que también se mencionó algo sobre, sobre la aceleración, tal vez no en la clave eh, sobre la cual voy a hablarla eh, ahora en este momento. Eh, pero digamos que también va del tema de ciertas filosofías como el aceleracionismo y demás, que, que en su época entendieron eh, el capital como una instancia de aceleración que va como desgranando o volviendo eh, poroso eh, el mismo con concepto de lo, de lo institucional y de estas regencias eh, de control o estos aparatos de control. Entonces, eh, diría yo que... Un poco, sería un poco perder de vista o de horizonte sobre lo que están hablando de Les y ahí. y más bien decir, como si sí, bien, y esta es una cita más o menos como eh, transformada o, o vuelta mutante, porque no me acuerdo exactamente de qué es lo que ellos dicen, pero en una parte de, de este capítulo, del capítulo 3, ellos mencionan sobre cómo eh, uno podría hablar de un apocalipsis, ¿no? un apocalipsis al revolver los códigos eh, que corresponden a digamos los códigos sociales que corresponden pues a, a la producción social y a estas regencias de control si bien hay un digamos un movimiento de esos códigos un desarreglo de esos códigos eh, que pueden indicar como una instancia de apocalipsis, realmente es un apocalipsis en apariencia no porque eh, lo que hace el capitalismo es volver a reencuadrar, ¿no? Volver a sobrecodificar esos códigos y volver a dirigirlos a esa gran sistemática eh, que me atrevo a decir nuevamente que sería pues una gran sistemática taxonómica hegeliana en donde estaría pues con, condensado pues eh, todo movimiento que parece como ir en contra del capital vuelve y se asume y se, y se absorbe por, por esta maquinaria, ¿no? Entonces, eh, creo que esto iría un poco como con la idea de, de acelerar también un proceso de mercado o un proceso del capital que, que tal vez, pues, de Les y lo que lo que dan como, como advertencias que por ahí no va, ¿no? Porque realmente lo que hace el capital es siempre movernos hacia una convergencia, ¿no? Una convergencia globalista, universalista. Eh, hasta iría, pues, yo, pues, con los ejemplos de de Winter y Saldaña, eh, digamos que es una convergencia meramente colonialista también. Y que creo que nosotros podemos observar, digamos que, que cada vez que nosotros pensamos que puede llegar un apocalipsis del sentido, ¿no? Bajo, bajo estas regencias de control, eh, lo, que, lo que sucede es más bien que, que el fantasma vuelve y aparece como retorno de lo reprimido que, que Santiago mencionó. Y realmente no podemos ir más allá de esta instancia de lo negativo, o sea, como que nos acercan hacia, hacia el abismo del sentido, pero vuelve y se encuadra otra vez acá. Entonces, un poco también lo que lo que podría parecer preocupante ¿no? dentro de esta convergencia global o este universalismo del cual realmente no hemos salido, ¿no? porque parece estar disimulado eh, bajo esta misma fantasmática, ¿no? Eh, uno la puede también ver como preocupación en, en todo este asunto de, las, de la explosión de, de las inteligencias artificiales. ¿no? Eh, y digamos, la explosión se refiere pues, específicamente a, a los LLMS, eh, que serían pues, los, los modelos de lenguaje de gran tamaño, eh, que ya tendríamos también toda una taxonomía, eh, curiosamente una taxonomía de, de modelos de lenguaje que están a disposición, eh, tanto para pues, el consumidor público, que, que el más conocido pues, es ChatGPT y demás, eh, pero hay otros, otros productos que, que están utilizando pues, laboratorios y, digamos, como startups, ¿no? eh, digamos, variaciones de conglomerados y demás, que también buscarían, ¿no? Eh, un aplanamiento de, de ciertas experiencias ¿no? y de ciertas experiencias racializadas que tienen que ver con la misma definición de lo, de lo que podría significar eh, un modelo cognitivo ¿no? digamos a qué, corre a qué, a qué modelo co cognitivo corresponde esto ¿no? es el modelo cognitivo occidental europeo el que está universalizando pues digamos una pauta eh, que nosotros estamos utilizando a través de estos modelos. Eh, y también pues estaría la idea de que eh, esta definición de lo cognitivo también corresponde a una concepción eh, que está ligada necesariamente a la labor manual bajo el capitalismo. Es decir, eh, un poco la, la inflación que se ha hecho del concepto de la inteligencia artificial en estos últimos dos años, corresponde más bien a procesos de automatización, eh, digamos, y a nivel ontológico, podría decir, como la, la automatización de la ontología, ¿no? Del obrero, de la mano trabajadora, del cognitariado, ¿no? Digamos, el cognitariado me refiero pues esto a, a jean mullier Butang, que habla pues de, de la precarización del trabajo a través de las plataformas digitales, ¿no? Entonces, si, si hablamos de... Del, de procesos cognitivos, entre comillas, habría ya una, ya una reducción segunda, si uno quiere hablar de, de una reducción de los procesos cognitivos, a esa automatización que corresponde a la labor de, del cognitariado, ¿no? O del precariado, si uno quiere también usar otro término, ¿no? Eh, en donde realmente hay una precarización no solamente de, de la labor misma, sino también de la labor del pensar. Entonces, realmente no habría un paradigma más allá de esta automatización aplanada que corresponde también pues a esta, a esta idea pues de, del capitalismo como una taxonomía que busca extraer ciertas funciones ¿no? de las formas de vida y poder convertirlas en algo que realmente estaría fijo ¿no? fijo eh, meramente condensado que realmente no permitiría pues algo que se pueda desbordar más allá de sí ¿no? eh, un poco pues Diría yo, pues, como un pequeño paréntesis, pues, digamos que, que todo este debate de las inteligencias artificiales, pues, también eh, responde, pues, si, si no bien, pues, a, a todo este tema colonialista que está implícito eh, con la, pues, con la crisis del Antropoceno y demás, porque también, pues, hay que considerar los recursos que, que están siendo utilizados, ¿no? Eh, es un uso de recursos masivos, ¿no? Eh, de yo no sé cuántos planetas ya en este punto se están utilizando al, al echar a correr estas máquinas, ¿no? Porque se piensa también que, eh, al igual que la fantasmática del Estado, ¿no? Como que como que estos modos de regencia y de regulación eh, son descorporeizados, ¿no? Pero, pero sí tienen un cuerpo y este cuerpo también pues gasta recursos, ¿no? Eh, todas estas máquinas y todos los servidores que corren estas máquinas pues tienen una, una, una serie de, de, digamos, de, de gasto que necesariamente abusa, no, también de, de la tierra, no, eh, de los recursos que brinda la tierra. Entonces, si bien este fue como un pequeño paréntesis a lo que iba a decir, si bien uno puede marcar este tema o problemática de la explosión de las inteligencias artificiales, dentro de esto también uno podría marcarlo dentro de los imaginarios que también se tenían sobre la heterogeneidad de la inteligencia misma, ¿no? digamos parece ser que solamente está conduciendo hacia un solo túnel de un solo camino, ¿no? en vez de tal vez eh, un poco las proposiciones prometeicas que, que un poco eh, ahondaban en los 50 s o los 60, sobre cómo realmente podría haber una divergencia y un ecosistema eh, de inteligencias que realmente podrían poner en jaque el, el, el monohumanismo, del cual también habla Winter, ¿no? Digamos que eso también ha sido, pues, un tema de miedo y pánico sobre el cual, pues, tampoco me, me quiero meter, pero simplemente quería mencionar que también parece ser como como apósita esta explosión de las inteligencias artificiales. Eh, digamos que no sé por qué tal vez lo mencionen en plural, ¿no? O sea, tal vez inteligencias artificiales en el sentido y, y lo habla entre comillas. Eh. En tanto, pues hay distintas variantes y ta una taxonomía, como mencioné, de, de cuáles son los programas que están haciendo esto ahora mismo, pero ¿realmente se podría hablar de inteligencias artificiales en plural, como una especie de ecosistema? Pues diría que no. ¿no? Y por eso digo que, que este proyecto, eh, bajo la, la, la taxonómica del capital globalizante y universalista, pues un poco lo que demuestra es más bien que esto sería un brazo, ¿no? un brazo más o un tentáculo más, de, de, de los modos del capital, ¿no? de los modos de taxonimización del capital. Entonces, un poco lo, lo que yo quería eh, traer sobre la mesa con esto, eh, digamos, con, con esto, y, y sé que tal vez estoy yendo bastante rápido, pues yo creo que tal vez podremos bajarle la velocidad ahorita en, en, en la parte de preguntas, es ver cómo lo inorgánico eh, puede servir como una potencia de respuesta ¿no? a, a esta homogenización o aplanamiento de la experiencia, ¿no? O sea, partiendo pues nuevamente de que el antropoceno pues parece ser un, un término abstracto, generalizante o digamos que parece generalizar una serie de experiencias que como mencioné como, como Arun Saldaña pues él habla de, del capitalismo racializado. Entonces pensar como la idea de lo inorgánico eh, puedes articular eh, esta idea pues, del de orgánico del capital, la, la unidad orgánica del capital que nos ha llevado a prime, en, en principio pues, al a antropoceno, ¿no? al estadio del de, de horizonte de extinción del antropoceno. Entonces, lo primero que, que habría que pensar, o por lo menos lo que yo pienso que, que podría condensar este término de lo inorgánico, son, son dos cosas. Eh, acá traigo pues una, una pequeña imagen de... De un experimento científico que, que se llama los, los xenobots, eh, que son unos, digamos, unos seres que un poco que habitan ese espacio de umbral que, que mencionaba también eh, Santiago en su presentación, ¿no? de, de una vivencia como fantasmática en negativo, digamos que diría yo, pues en negativo, pues porque. El, el proyecto científico eh, en el que están produciendo estos seres que no están ni vivos ni muertos, eh, serían como una especie de, de zombie, eh, realmente pues están mediados por, por el capital, pero digamos que sí plantean también esta, esta instancia de umbral ¿no? entre lo vivo y lo no vivo, ¿no? Eh, ¿A qué corresponde este ser que está siendo pues eh, creado en un laboratorio, ¿no? Eh, a partir de tejidos, ¿no? de, de seres ya vivientes, que es como un poco lo, lo interesante y para donde yo iré al final. Entonces, creo que lo primero, eh, y aquí, pues usando un poco el incentivo de, de Jean Baudrillard, que le hablaba de utilizar eh, una violencia teórica, eh, sería el topos canibalista, eh, trastornar lo universal o ver lo universal como catástrofe. Y un poco lo que me refiero con esto es, porque también Santiago hablaba pues, de, de, de lo topológico en su presentación, eh, me gustaría como darle un giro, como ese giro político que, que él mencionaba, y es ver cómo, cómo el estar situados bajo, bajo estas instancias del antropoceno o los antropocenos que, que nos corresponden dentro del sur global es importante precisamente para poder descomponer la idea de lo universal. Que puede tener un concepto como el antropoceno, ¿no? y, y digamos que el tema de descomposición es también eh, tomar un, un término que ha sido acuñado desde el norte global para precisamente desarmarlo, ¿no? Fagocitarlo y convertirlo en algo más, ¿no? Porque, pues, Arun Saldaña, pues, eh, que habla, pues, de, digamos, que, que hace esta controversia, ¿no? O esta polémica frente al antropoceno, pues no es que sea europeo, ni, ni blanco, ni demás, ¿no? Pues él es, él es de Asia. Entonces, eh, él habla pues, de, de, cómo, de cómo realmente podemos tomar este término para complejizarlo más, ¿no? Volverlo complejo y, y, de hecho, darle eh, la, una cantidad similar de tentáculos como el mismo capitalismo, ¿no? Si bien el capitalismo tiene muchos tentáculos, yo creo que también nosotros eh, podemos devenir, ¿no? Eh, monstruosos eh, también como con el mismo capital para poder responder ¿no? a, a las instancias de, de dominación y entre, y entre tantas instancias de dominación yo creo que también nosotros podemos graduar disti distintas instancias de lucha que están localizadas ¿no? sin realmente abandonar el concepto de lo universal y a qué me refiero de no abandonar el concepto de lo universal eh, me refiero pues a algo que, que es muy interesante que, que dice Silvia Winter y, y qué pena que yo nunca mencioné el, el título del artículo, pero se los, se los voy a, a, a pasar. Eh, este artículo lo publica en el 2006 y se llama La, La Ceremonia Encontrada, que ella responde pues a, a un artículo que ella escribe en, en 1984. Y eh, un poco lo que dice Silvia Winter, si bien... Nosotros no podemos pensarnos bajo este monohumanismo neoliberal. Si hace falta hacer como una especie de alter universalismo, ¿no? en donde nosotros podemos hablar, hablar de un nosotros. Y este nosotros no es un nosotros que esté aplanado precisamente por, por esta eh, taxonomización que está generando el capital, sino más bien generar como una especie de rompimiento o quiebre de esa taxonomización al nosotros podernos enunciar como un nosotros, somos un nosotros que también tiene una serie de tentáculos que es capaz de romper y quebrar ese orden orgánico del capital ¿no? el capital como orgánica se rompe en tanto nosotros dejamos de dar todo esto como un supuesto y dado como un supuesto también me refiero pues al antropoceno, no, eh, no es un dado o sea, hay una serie de condiciones que, como mencionaba Santiago, nos han llevado hasta acá, ¿no? Y que ahí se complejiza todo el asunto y está toda esta discusión entre científicos y personas de las ciencias humanas, ¿a qué corresponde este término? ¿Cuándo es que se dio? Entonces yo creo que sería este primer paso el que podría tomarse, ¿no? Lo digo de, de forma especulativa eh, para poder quebrar ese, ese orden orgánico. Y lo segundo también, eh, que también... Por eso vinculo todo con lo que ha dicho Santiago, porque creo que estamos en, en una sintonía paralela. Eh, el tema de la tierra artificial, que si bien pues sé que puede ser algo controversial, ¿no? hablar del artificio, ¿no? eh, tal vez sería pensar que, eh, y también para un poco responder a lo que mencioné del xenobot, ¿no? que es este ser que está siendo generado en un laboratorio que transita en pues, un umbral entre lo vivo y lo no vivo también pensar que la misma, la misma tierra eh, tampoco puede pensarse bajo esta idea como universalista, ¿no? que corresponde pese al origen, ¿no? que también esto hablaba Santiago pues, de retorno al origen, eh, que siempre ha estado ahí, ¿no? eh, que tal vez podría como como responder a, al artificio del capital, ¿no? este artificio negativo, un poco lo que también quisiera dejar eh, sobre la mesa, pues nuevamente como todo esto es una reflexión abierta, es ver cómo la misma naturaleza eh, constantemente se desborda sobre sí misma y un poco lo que no ha, ha permitido esta um, taxonomización eh, y este aplanamiento de las formas de vida o las experiencias, eh, eh, no solamente racializadas en este punto, sino las experiencias no humanas, eh, realmente no, no ha podido eh, realmente generar una primavera o un, o un nacimiento. De, de, de aquello que podría ser un, un artificio que la misma naturaleza produce. ¿no? La, la naturaleza no solamente produce el original, ¿no? eh, un poco como también creo que habría como una especie de platonismo implícito en, en cómo, cómo se ha pensado la naturaleza. ¿no? Eh, y tal vez pensar como la naturaleza, como también de productores de, de simulacros ¿no? y de artefactos que disimulan y también responden a, a los mismos efectos. De, del ser humano eh, sobre la tierra, ¿no? Un poco, un poco lo que se está viendo es también cómo, cómo la, podría pensarse a, a modo especulativo, y esto lo han dicho pues, científicos y demás, de, de cómo la misma tierra pues, va a recuperarse eh, independientemente de lo que le suceda a la humanidad, ¿no? Digamos que no es, por eso estamos hablando de un sexto evento de extinción, ¿no? Eh, la tierra sigue acá y la tierra genera sus propios aparatos técnicos, ¿no? Que no sé si podría ah, hablando pues de de y, y, y esto que él habla de la de la nuosfera, ¿no? Digamos de, de toda esta red técnica que, que se desprende a partir del humano, tal vez uno podría pensar que la misma tierra eh, no habría que subestimarla y también tiene su propia técnica para poder recomponerse a pesar de lo que el humano haga, ¿no? Si bien nosotros tenemos que reconocer que sí los efectos que estamos generando y volviendo al tema de la, de la datación que, que habla Saldaña, ¿no? de esta aniquilación ecológica eh, y también esta aniquilación humana del otro, eh, uno puede datarla y hay unos efectos materiales en la Tierra. Yo creo que tampoco habría que subestimar a la Tierra y ver cómo también podemos conspirar ¿no? con la misma Tierra para que nosotros podamos hacer que la Tierra sea más artificial de lo que ya es y que ella también se desborde para precisamente eh, descodificar aquello que ya está codificado por el capital. Eh, nuevamente esto sería como una, una especulación un poco más abstracta, pero un poco por ahí iría también como la desarticulación de lo orgánico, digamos como estas dos instancias de cuáles serían las potencias de lo inorgánico, serían estas dos, ¿no? de trastornar lo universal y también pues, pensar en una tierra. Que, que no corresponde pues a las formas orgánicas que ya han sido taxonomizadas por el ser humano, sino que puede producir modos de vida que no han sido vistos aún y que también eh, corresponden pues a técnicas de las cuales también nosotros podemos conspirar o a la cual nos podemos como agarrar eh, como huéspedes tal vez no como comandantes de sino huéspedes de estas técnicas que tal vez puedan eh, servir como un elemento de de subversión entonces pues nada yo creo que por ahí lo dejo, eh, sé que nuevamente pues esto es más que todo un esbozo, eh, al igual como, como lo presentó Santiago, y pues nada, pues estaría contento de, de poder pues dar a lugar una conversación. Gracias Federico, qué fabuloso. Muy bien, muchas gracias por, por la presentación, los dos. Eh, en cuanto voy... Olhar aqui que, que, que comentários temos das pessoas que estão nos acompanhando, eu queria deixar para vocês uma, um primeiro convite, assim, para a gente falar, vocês falarem um pouquinho mais sobre um tema que eu acho que atravessou as duas falas, assim, e que tem a ver com a proposta desse evento, que é a politização do antropoceno. Acho que as duas falas trouxeram muito fortemente essa necessidade né, de, de uma politização, que passa, inclusive, por uma por um questionamento desse modo de nomear, mas não só. Né? E, e fiquei pensando muito, é, conectada às questões que vocês trouxeram, é, que eu acho que o, o Federico, ao final da fala, começou a encaminhar por aí e aí eu pensei do Santiago também comentar um pouco a partir da sua perspectiva e o Federico poder ampliar a partir dessa, dessa, dessa necessidade mesmo da gente politizar o antropoceno da gente pensar é, como não seguir fazendo alianças com o capitalismo com aquilo que a gente não pode fazer alianças né como a Isabela Estangues coloca então fiquei essa a questão me veio assim e bom parece ser uma questão insolúvel, né? Assim, e ao mesmo tempo me parece que vocês estão num esforço de propor um, práticas de pensamento, vou usar essa expressão, assim, para tentar tornar, né, mais mais tocável, né? Assim, o que vocês estão fazendo, né? Assim, é, no sentido de, de propor mesmo modos de existir. Que façam frente a essas lógicas, né? Assim, e que vocês foram desdobrando de várias maneiras. Então, enquanto eu dou uma olhadinha ali, vocês podiam talvez comentar um pouco mais, e aí eu trago os comentários que foram feitos é, ali pelas pessoas e dou um tempinho também para mais perguntas. Eh, bueno, pues, ¿qué puedo decir yo sobre la necesidad de politizar el, el, el asunto del antropoceno? Creo que, que eso queda pues clarísimo, sobre todo en, en, la, en el recorrido que, que hace Fede discutiendo con, con gente de la teoría de lo colonial, mostrando además el mismo funcionamiento. Eh, de la relación, ¿no? Entre, entre capital, entre esta máquina infernal, como la llama él, el capitalismo, y, y la catástrofe, ¿no? La catástrofe o la aniquilación en curso, ¿no? Eh, eh, creo que ya el diagnóstico, el diagnóstico eh, que ofrece Fede con los detalles es, es muy bueno, ¿no? Yo hacía, yo hacía énfasis también en, en la necesidad de no desvincular. Eh, la lucha ecológica de, de las otras luchas, ¿no? Y creo que ambos eh, coincidimos en, en la importancia de, de anclarlo también a las luchas eh, locales, ¿no? Nacionales, de, de los pueblos, ¿no? De, de, de los pueblos en, en, en cuestión, ¿no? Eh, creo que ahí, ahí con lo que, vamos, a lo que yo lo apuntaba, pero Fede también lo dice con todas las letras, es ese funcionamiento universalista, aplanador. Eh, convergente y, y, y de cierto modo también eh, eh, apoyado en ese, en ese fondo fantasmático, ¿no? Es muy duro cuando la descripción de, de la máquina colonial y, y, y de, la, de la máquina de la barbarie, digamos, eh, una descripción donde parece que no, que no se ha transformado fundamentalmente, ¿sí? Que era lo que decía Fede. Eh, los códigos se mueven, no, se cambian los ladrillos. Hay una ilusión de transformación, pero en realidad lo que nos encontramos es con, sí, hay una mutación, pero una mutación hace cada vez más eh, dominio, digamos, de, de espacios que antes no estaban dominados, ¿no? Eh, y que uno lo puede entender como como la expansión de, de, de la ontología de la empresa, ¿no? O sea, llegar hasta todos los sitios que antes no eran explotables, eh, se puede hacer con, pues, con los desarrollos de, de cibernética, inteligencia artificial, ciencias de la computación, ¿no? Finalmente es a través de las máquinas, eh, es a través de ellas que se procesa lo social, ¿no? Que se procesa los recursos, o sea, todo el tiempo la forma del dato, la forma de, de, digamos, la puesta en datos del mundo, la puesta en datos de la vida, eh, el procesamiento, digamos, a través de un modelo coordinado por, pues, por esta organización de las máquinas, hace un aplanamiento mayor, ¿no? Yo creo que ahí eh, eh, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, finalmente, eh, no, no tiene sentido, digamos, pensar en una política. A favor de la biodiversidad o una política eh, en contra de, de la catástrofe climática, sin al mismo tiempo pensar en una política eh, sobre las máquinas, sobre la tecnología, ¿no? una política sobre eh, el lugar de enunciación, ¿no? También hacía énfasis, Fede, muy bien. Una política que, que entienda, digamos, la distribución del poder, ¿no? No es en, los, no es en las mismas claves que en Canadá, que en Estados Unidos, que en Europa, ¿no? O sea, aquí hay otro hay otro juego, ¿no? De hecho, eh, y siguiendo un poco también con Lazarato, Lazarato no distingue entre capital y guerra. Entonces, es una guerra en curso, y él lo va a decir así, así suena anacrónico para algunos, los que entendieron bien la lucha de clases la siguen haciendo y son los que, pues, los que ganan, los que van ganando, ¿no? Y en el sentido de, pues... Tienen el monopolio tecnológico, son los que más eh, han contribuido a la catástrofe ambiental, son los que promueven un estilo de vida donde se derrumban los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los negros, de la gente trans, etcétera. ¿no? O sea, hay, un, hay una correlación evidente y, y, y nosotros en, en, el, en, el, en el sur global pues somos subcontratistas de sus tecnologías, Además vienen a los territorios y explotan la naturaleza. O sea, creo que hay un escenario clave y evidente de guerra, no de guerra eh, ambiental de, de catástrofe, pues no he dicho de aniquilación. Eh, y en ese sentido sería muy ingenuo, pues, pensar en una especie de ambientalismo, eh, pues, desligado de toda una conciencia histórica local. De, 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 todas estas, de todas estas luchas, ¿no? Creo también como fue y, y con esto pues cierro para abrir la, la, la conversación. Creo también como fue de que finalmente lo que queda expuesto, por más de que parezca que la, que la máquina inferma, infernal lo aplana todo, lo domina todo, mejor dicho, no hay salida, capturó toda la naturaleza, capturó las vidas humanas, capturó, mejor dicho, todo, eh, es lo contrario, o sea. Finalmente, el proyecto de dominio sobre la naturaleza, proyecto ilustrado de el capitalismo va a generar toda la maquinaria para dominar hasta el último centímetro las fuerzas de lo inorgánico, como podríamos llamarlo, ¿no? las fuerzas eh, naturales, ¿no? eh, pues es evidentemente un fracaso. O sea, dominio no hay, al contrario, hay una, hay una regularización metabólica crítica. Que, que lo que está poniendo en evidencia es, pues sí, los que seremos más afectados son una capa de la población que son, los, que son una inmensa mayoría, los que seguirán sobre, sobreviviendo, pues lo intentarán hacer bajo un... sin negociar sus modos de vida, sí. es decir, eh, pero, pero dominio sobre la naturaleza no hay, Fede lo ponía en un, en un, en un panorama eh, crudo. Probablemente nos muramos y la tierra siga. Sí, se, nos, en el proceso de extinguirnos, nos llevaremos o se llevarán un montón de animales y otras especies. Sí, habrá destrucción de nichos ecológicos. Sí, pero dominio, que podamos decir hubo dominio prometeico sobre el planeta, no. Y por eso me parece tan interesante lo último que dice Fede de la, de la tierra como un artificio. Y él hace un matiz, él dice, o que me gustó mucho, tú dices, Fede no como comandadores de la técnica, no como los que vamos a, ¿no? Eh, sino hay, hay otra figura, hay una figura de un agenciamiento diferente de la tecnología con las tecnologías de la Tierra, ¿no? Eh, 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 que es un punto abierto a, 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 a la pregunta que tú haces, Susana, cómo, cómo desligarnos de, de las lógicas del capital, ¿no? Eh, sin renunciar a la tecnología porque sería ingenuo, ¿no? Creo que también queda claro con, con lo que dice Fede, eh, pero al mismo tiempo reconociendo eh, la posibilidad de algún tipo de bifurcación, de otro tipo de organización. Ahora, queda, queda a la vista que eso no va a ser eh, vía un acuerdo, pues un acuerdo pacífico de señores sentados, ¿no? En una mesa, como bueno, dándose la mano. No, parece que no y pues... Eh, ambas presentaciones creo que coincidimos es guerra no va a haber eh, mucha mucho mucho ánimo pues de negociar privilegios y en ese sentido uno pensaría en una, en una política práctica pues algún tipo de, de, de alianzas internacionales tendrán que aparecer algún tipo de reorganización de ejes globales ya en, en, en situaciones locales y, 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 y demás pues Sí será a través de la invención de prácticas. Usted hablaba de una, de una ecología otra, de las inteligencias, de las prácticas. Pues posiblemente ahí está el, 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 digamos, el, el llamado a la acción, ¿no? Que hacen, que hacen muchos ¿no? y, y muchas. Pero, pero, pero no, o sea, creo que es insuficiente las políticas de reciclaje, creo que es insuficiente las políticas de un ambientalismo de acuerdos eh, basados en la en una en, en un plano de discurso y, y de pura racionalidad eh, discursiva creo que creo que no creo que no y la historia de las de las de las revoluciones y las luchas ha mostrado que pasa eh, lastimosamente por otros por otros medios también no por otros medios y sobre todo porque es una lucha por la tierra los usos de la tierra es difícil, es difícil e ingenuo pensar, creo yo, no sé que, 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 que se puede sin, sin que eso aparezca, ¿no? sin que eso vuelva y emerja, ¿no? La historia de, la, de las sublevaciones y ese tipo de asuntos. Eh, pero bueno, voy a dejar ahí, pues, ahí ampliar. Gracias, Santi, y nuevamente gracias, Susana. Eh, pues yo quería, yo quería enfatizar precisamente lo, lo último que dice eh, Santiago un poco como sobre las insuficiencias, ¿no? un poco las suficiencias y las porosidades que van apareciendo a partir de esta idea de la función y que yo creo que también corresponde, pues, digamos a estas micro luchas, si uno quiere hablarlo de esta forma, no, por la protección del medio ambiente y demás, que precisamente eh, no logran un poco llegar como más allá ni siquiera creo que llegan a una instancia de lo negativo o digamos que de la negatividad que aparece con, con este confrontamiento que no puede darse eh, frente a la catástrofe global ¿no? un poco lo, lo que está eh, un poco haciendo esto como insuficiencia pero también como juego paradójico con la función ¿no? es que está funcionando para ¿no? está funcionando para la sistemática tal y como está eh, parece ser como otra vez como el movimiento como del desplazamiento no de las casas de ladrillo y demás eh, de, de la casa del juez pero realmente lo que hace es realmente volver a restituir una cosa por otra y no estar realmente pensando tal vez y llegar a la instancia de lo negativo es decir, creo que ya está como todo dado en el sentido, todo dado en el sentido de que las mismas técnicas son insuficientes para dar o hacer florecer la misma vida en el planeta. ¿no? O sea, como que parece cortar los flujos del deseo de la misma tierra. Y no solamente los flujos del deseo de la tierra misma, sino también de nosotros como sujetos dentro del capital. No se, se nos está cortando cualquier posibilidad de movilizar estos deseos por fuera de esta insuficiencia general. ¿no? Un poco lo, lo, lo que parece exprimir eh, esta maquinaria del capitalismo es lo insuficiente y esta porosidad ya está ahí. Entonces realmente sería como poder llegar a esta instancia de lo negativo, como decía Santiago también antes en su, en su exposición, la instancia de lo negativo no, no nos corresponde como a que sea una teoría generalizada del trauma, ¿no? O sea, si bien nosotros sabemos que la Tierra está condensando a los muertos y a los fantasmas y todo esto, es ver cómo se puede más bien hacer a través de esta porosidad fantasmática que ya está ahí en la misma técnica. Eh, que busca la suficiencia, pero nos devuelva la insuficiencia misma y la insatisfacción también. Y no me refiero como a la insatisfacción de una manera ociosa o anarcocapitalista o lo que se pueda pensar, sino más bien como la, la, la satisfacción de poder, eh, diría yo, me atrevo a decir como de forma metafórica, poder florecer de la mano de la tierra misma y las formas de la tierra misma hacia otra instancia que va, vaya más allá un poco de, de este... De esta línea plana y gris que tal vez corresponde a, a, al capital. ¿no? Entonces sería como: ya están ahí los elementos para poder quebrar esto, eh, ya está dado en las mismas técnicas y las mismas plataformas, ¿no? porque también hay, hay algo interesante del, del monohumanismo de, de Silvia Winter y es que también nos lleva a la, a la monotécnica. ¿no? Entonces. Eh, todas las plataformas y todas las, las técnicas y tecnologías que tenemos eh, como decía Santi pues sobre el comentario de, de ver si hay alguna ecología de, de otras técnicas y tecnologías que esto también tiene que ver con, con algo que discute Chuang Hui, eh, el filósofo chino sobre la cosmotécnica ¿no? una ecología de, de tecnologías y técnicas que van más allá de, de la idea del Occidente eh, digamos que, que habría que pensar esto como una forma de, de la multiplicación de ecologías eh, como un punto de partida político ¿no? y que, que realmente se busque des desestabilizar esas insuficiencias que ya están ahí metidas en la técnica entonces un poco sería como también un poco jugar mmm, como el juego del espejo eh, con lo que sucede pues con el capitalismo y esta maquinaria un poco dialéctico infernal ¿no? de positivizar lo negativo y volverlo un ladrillo más eh, tal vez ver cómo se puede desubicar ese, esa técnica y apropiarla. Y por eso digo que canibalizar es, es sumamente importante como gesto político, ¿no? De, de, de también ver formas que vayan más allá de la positivización de los términos negativos hacia, hacia algo modal, ¿no? Modal. Tengo una cadena de, de modos eh, lógicos y no lógicos y prácticos, ¿no? También eso es pragmático, que me permiten explorar. Eh, digamos, más allá de solamente corresponder a, a una sistemática determinada y a una taxonomía determinada. ¿no? Entonces, el trauma, y las fuerzas del trauma, como menciona Santi, son más bien un motor, no para quedarnos ahí rondando como el fantasma, sino, digamos, poder comunicarnos con los fantasmas para salir del bucle, ¿no? de, de estar rondando una y otra vez eh, sobre los mismos sistemas y las mismas taxonomías y las mismas técnicas de toda la vida. seria, um pues, pouco eu o que, o que pensaria que poderia ser como um vislumbre, ¿no? Pues, especulativo de especulativo como sair de esto Obrigada aos dois. Federico tem uma pergunta específica para ti aqui. É, a Juliana Falto fez um comentário artificial, inorgânico, natural, cultural não são a mesma coisa. Y ahí él fue, ella hizo una pregunta. Federico, ¿qué cuenta como naturaleza en tu concepto de artificial? Creo que, que si bien sí estamos utilizando, eh, o yo particularmente pues sí, estoy utilizando marcos referenciales conceptuales que corresponden a Occidente, ¿no? Eh, y digamos que sí, efectivamente hay esta, esta división ¿no? entre cultura, y naturaleza, que siempre ha estado eh, artificial, natural. Eh, creo que, digamos que esto sale como a partir de re reflexiones propias sobre cómo también romper eh, con ciertas dicotomías sin salirse realmente como de, de estos términos. ¿no? Es decir, eh, siento que podría pensarse que lo artificial es un modo de lo natural pensaría yo, ¿no? eh, digamos como para intentar como no volverlo una dicotomía que se quiebra, no, más bien como volverlo un modo que permite la naturaleza ¿no? y que no se sale tampoco de la naturaleza, digamos como un poco pensar lo que mencionaba como de poder pensar un alter universalismo al modo de nosotros como me dice Silvia Winter, ella no está abandonando pues, este vocabulario occidental y demás, sino que lo está subvirtiendo y dice como nosotros, pues nosotros somos este colectivo eh, también poroso, empatizo eh, mucho la palabra poroso porque creo que es donde está también la potencia de, de poder calar o, o subvertir el orden que parece estar en estado sólido, que parece ser un muro impenetrable, yo creo que cuando, cuando Silvia Winter enuncia que somos un nosotros dentro de este mismo vocabulario universal, está trastocándole y volviendo algo que tal vez no no se vuelve ya dicotómico, sino otra cosa. Entonces, yo no tengo la respuesta aún como concreta, de decir como, bueno, vamos a separar naturaleza y lo artificial, sino más bien, la naturaleza misma ya contiene dentro de sí la potencia o ya es aquello que puede condensar aquello que va más allá de sí misma. Y es la naturaleza que se produce. Y que se y produce este desborde de naturaleza que va más allá de lo que nosotros podemos tomar como occidentales, ¿no? como, como espectadores de aquello que es natural y que parece estar como encla, enclaustrado como en una caja de vidrio, ¿no? Un poco como, como esta naturaleza que está resguardada de producir otros efectos que podrían eh, ser de, de otra índole, ¿no? Eh, que no sea como solamente el, el, la conservación de sino más bien la transformación de la misma naturaleza a través de sí misma, que tal vez puede ser una idea como sí, como medio schellingiana, esto ha salido pues también de una conversación que hemos tenido con con, con Juan Juan Salzano, eh, un amigo pues nuestro de que de Argentina y hemos estado conversando pues también sobre estos temas, por eso lo puse sobre la mesa artificial natural. ¿Acaso la naturaleza no produce las propias condiciones para poder convertirse en algo más allá de sí misma sin eh, realmente como eliminar esa primera instancia eh, generadora ¿no? entonces no es algo que solamente se conserva en su propio estatuto eh, en esta caja de cristal sino que también puede romperla y, y convertirse en algo que, que también es igual de poroso al nosotros de, de silvia winter pero bueno no sé si, si tal vez esta respuesta sigue siendo abstracta pero creo que por ahí va pensándolo no, no lo tengo tampoco como aún anclado como concepto Obrigada, Federico. A Juliana Fausto disse que tem uma pergunta enorme, mandou por WhatsApp para você, Satiago, se você conseguir ler, ela falou que você pode responder, se você tiver interesse. Enquanto isso, eu queria, se o Federico pudesse falar um pouquinho mais, Federico, é, sobre essa ideia do orgânico e do capitalismo em oposição a uma potência do inorgânico. Fiquei pensando se como é que é essa relação entre o capitalismo e o inorgânico, né? si es una oposición mismo cómo es que usted percibe eso por supuesto pues tal vez mientras Santiago responde la, la pregunta grande voy respondiendo esta eh, creo que precisamente la idea de, del orgánico eh, se piensa es más bien como un organismo que está meramente definido entre unos límites predeterminados y yo creo que me, me, también me fijo mucho en cómo pues está esta clave, esta clave implícita en, en el trabajo de Deleuze y Guattari en el antiedipo, a responder pues bajo dos polaridades, que no, que no son dicotomías, sino son como funciones, ¿no? O sea, la función del capital es siempre manejarse y contenerse dentro de unos límites determinados, que ellos hablan que este es el límite relativo, ¿no? Porque no, no es un límite que desencadena líneas de fuga, ¿no? Eh, líneas de, de la producción del deseo más allá de lo que nosotros conocemos, sino que se vuelve un bucle interno que no rompe con, con un estatuto ya predeterminado, sino que todo se condensa ahí. ¿no? Lo orgánico corresponde como esta idea de sistema, eh, que creo que está pues también en Hegel, la idea de un sistema que se autocontiene, que si bien reconoce a un otro eh, como una instancia de lo negativo, pues vuelve y lo incluye eh, bajo... Una idea de, de teleología o finalidad ¿no? para la misma sustentación de este sistema, que pues en el caso de Hegel es el sistema del saber absoluto, y que creo que pues, Deles y Guattari están atacando esa idea de, de, de sistemática absoluta, pero bajo la idea del capital. ¿no? Un poco como que el capital pareciese ser esta convergencia eh, que no permite ir más allá de, de lo que ya está dado, de los términos que ya están dados bajo la producción social. Lo inorgánico yo creo que sería la idea de descomponer aquello orgánico y que ya también está como potencia, como decía Santiago, ya está desde antes, ¿no? O sea, si uno, no sé, tomando pues la idea de, de la teoría del trauma y, y Freud, eh, uno puede hablar también de cómo la instancia de, del descomponer la materia viva y los organismos ya está ahí antes de lo vivo, ¿no? de lo vivo entre comillas. Y es aquello que también permite acechar y comunicar y hacer eh, alianzas con lo vivo, ¿no? Para transformarlo, ¿no? Y, ¿no? y no llevarlo meramente como a encajarse dentro de lo ya predeterminado. Entonces, la idea de la descomposición misma que permite lo vivo y modos de lo vivo eh, que también pueden ser inéditos, es un poco lo que yo, yo estaría pensando también ahí con la, con la idea como de, de contrastar lo inorgánico y lo orgánico, ¿no? Como que... Lo orgánico permite ciertas formas de vida que no, no permiten ir más allá de lo predeterminado y lo inorgánico precisamente genera modelos dinámicos que pueden lograr pues otras formas de experiencia y que también reconoce lo negativo, no para aplanarlo, sino más bien para integrar lo negativo, creo yo, dentro de esta instancia también, vuelvo a Silvia Winter, del nosotros. ¿no? El nosotros es como esta red ¿no? inmensa. ¿no? que parece ser también como esta red eh, un poco de, de estos hongos que, que se van armando como red y que se van esparciendo como 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 de manera porosa los las esporas ¿no? eh, y que permiten pues otras, otros modos de, 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 de vivir ¿no? también es como la paradoja es como la tensión ¿no? pero lo vivo y lo muerto lo, lo que se descompone y lo que se recompone pues está como esta tensión ¿no? Y yo creo que lo orgánico no permite eso, como pensar el orgánico como un sistema cerrado. No, lo inorgánico tal vez sí permite pensar un sistema abierto eh, que, que permite esto otro, no. Eh, pienso yo como 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 especulación también. Gracias, bueno, Federico. Bueno. Santiago, eh, pode ir, sí. responder? Es eh, bien grande misma pregunta, Juliana. Entonces vamos pues, ver voy a ver. Voy... Voy a leerla porque como sí. va a quedar grabado, pues eh, para que para que si hay alguien que vea, pues eh, la pueda entender. Eh, nada, gracias a, a Juliana. La pregunta dice: las discusiones en torno a la nomenclatura de la época implicaban preguntas como ¿Quién es el antropos del antropoceno? Al fin y al cabo, la humanidad es múltiple. Pero también cuando Jason Moore, si no me equivoco, propuso Capital Oceno, se pensaba que la Unión Soviética era tan colonial como el bloque capitalista. Hay un discurso de un indígena, de una indígena, Oglala Sioux, Russell Means, muy famoso aquí de 1980, en el que dice lo siguiente, comillas: de los capitalistas se puede esperar al menos que desarrollen el uranio como combustible solo mientras presente una buena tasa de beneficio de los marxistas que desarrollen el unario lo más rápidamente posible. Esa es su ética y no veo que sea preferible. Es la misma letanía de siempre. No se puede juzgar la verdadera naturaleza de una doctrina revolucionaria europea por los cambios que propone introducir en la estructura de poder y en las sociedades europeas sólo se puede juzgar por sus efectos sobre los pueblos no europeos no queremos el poder sobre las instituciones blancas queremos que las instituciones blancas desaparezcan eso es la revolución buenísimo y, y digamos eh, coincidimos david copenagua dice somos el medio ambiente también dice la política para nosotros es otra cosa, ¿no? Claro, hay una disputa también por, por el sentido del, de los términos, ¿no? Porque si en la discusión se dan los términos impuestos de los blancos, como dice ahí en la cita, pues ya no hay forma de participación. Si los términos mismos de la discusión no están tan bien sometidos a, a disputa, pues no hay realmente política en el sentido de, de una posible. Eh, de una posible tramitación de la contradicción y demás, ¿no? Pasa lo mismo que Federico decía con, con, con la estructura del capitalismo y los axiomas, ¿no? Pues si no se tocan, pues seguirá siendo el mismo, aun cuando cambie su, su manifestación. Entonces, claro, brutal lo que dice en este caso eh, Copenhague. No debemos olvidar, sigue Juliana, que estos pueblos han existido y resistido durante 500 años, por supuesto y si algunos han vivido el fin del mundo como dirían Danowski y, y compañía pues han sido ellos ellos ya han vivido un fin del mundo no de los mundos la producción y la reproducción surgen al mismo tiempo colonialismo capitalismo monocultivo bloqueando los procesos generativos okay la formulación de Haraway que me encanta es: el capitalismo succiona la vitalidad y la generatividad y rompe las generaciones, sustituyéndolas por la producción y la reproducción, a partir de las cuales puede tener lugar la extracción de valor. ¿Cómo salir de la producción y cultivar la generatividad? Sí, esa sería la, la pregunta, ¿no? Los procesos ecológicos entrelazados entre lo vivo y lo no vivo los humanos y los más que humanos, o mejor dicho, entre lo que constituye el mundo vivo en cualquier capacidad y que necesita un tiempo y un espacio cualitativos y no cuantitativos, cuyos nudos no pueden romperse. Co digamos, coincido eh, con, la, con las distintas matices que nos propone Juliana, creo que son eh, al lugar y va van además eh, a reforzar lo que venimos discutiendo cuál es el antropo o el antropos del antropocentrismo creo que, que hay que matizarlo un montón con el asunto del capitaloceno entiendo la advertencia de Juliana ojo porque puede terminar siendo una crítica únicamente al modelo capitalista y dejar de lado otro tipo de eh, de sistema como el que, el que, el que ella pone ahí, la unión soviética marxismo probablemente también es una lógica que, eh, que para los pueblos otros es una lógica blanca que igualmente obedece a otra forma de reproducción y, y de producción, ¿no? Eh, creo que son matices que enriquecen aquí la conversación y a mí también me permiten ir más despacio, tal vez con, la, con, el, con el nombre del, del capitaloceno haciendo esa claridad, me parece fantástica. Eh, y, y, y es interesante porque la invitación, entre otras que siento yo que, que hace Juliana, es, ojo que aquí hay un montón también de políticas otras que se juegan en otros terrenos, en otros sentidos, y que tienen una historia grande, ¿no? Que se ancla un poco con lo que Fede decía del, del colonialismo, ¿no? Y, y, e incluso con unas formas de una cierta de un cierto canibalismo y una cierta fagocitosis que, que, que practican, ¿no? O sea, Copenhague. Y, y, y toda la gente que viene articulando como un, un movimiento entre pueblos eh, de, de, de las florestas de las selvas de los de, de, de la amazonía creo que están jugando a eso no y, 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 es, y es una estrategia tremenda porque 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 es una estrategia además que, que pasa por por hacer alianzas eh, y agenciamientos con cierta teoría con cierta academia con cierto discurso económico o sea no están cerrados en su cosmovisión, como uno quisiera o tendería a exotizarlos, ¿no? No viven, ¿no? Al contrario, están produciendo agenciamiento estratégico en su territorio con ciertos actores que resultan claves eh, ahí, ¿no? En el Brasil, pero con una proyección igual eh, global. Y creo que el caso viene, viene a colación, viene a colación en ese sentido, porque habría un, un riesgo que también está ahí, que sería el de el de intentar emular o imitar formas de vida. Eh, que se terminan exotizando como en un gesto de, de colonización también o de recolonización. Pero creo yo, si sí entiendo bien, que lo que hace Copenhague y, y, y estos pueblos es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa en el sentido en que mantienen abierto el sistema, mantienen abierto la. Claro, negociarán unas cosas y otras no, pues porque así es y, y esa es la política y, y, y ellos verán, ¿no? También es la soberanía. Pero, pero creo que estratégicamente hay, hay otra cosa. No, es la, no, no, no están diciendo la alternativa es regresar a este modo de vida, no. La alternativa se cifra en ese agenciamiento que creo, y como, como Juliana lo pone, me parece, me parece muy claro, que creo que contrapone estratégicamente pues, esos dos términos, no generatividad y producción. O sea, hay otra forma de entender. Eh, de entender aquello que nace, aquello que se usa, aquello que muere, ¿no? De entender aquello que se cuida y se cultiva, aquello que se intensifica, aquello que se desintensifica, ¿no? Aquello que se acelera y desacelera, que no pasa necesariamente por la axiomática que señalaba Fede, que puede pasar por otro tipo de, de código o de códigos, ¿no? Eh, eh, y, y, el, y el ejemplo, pues sí, nos permite... Eh, enriquecer de, de pronto este este tipo de posturas con esos con esos matices me parece buenísimo eh, el énfasis al final eh, de, de de ojo que esto también es una lucha por otras formas del tiempo otras formas de la temporalidad ¿sí? de unas temporalidades que son las de la geohistoria profundas y de unas temporalidades otras que son las de otro, las de los otros agenciamientos políticos y, y... Y es central, porque si la discusión gira siempre en desaceleración, aceleración, ¿no? son siempre velocidades y lentitudes que por las que pasa, digamos, el asunto. La urgencia de la crisis climática es, es, es una urgencia temporal, temparo-espacial, ¿no? Entonces, claro, hay todo un factor intensivo eh, esencial, esencial que me, pues, que coincido en, en y que y me parece muy, muy interesante hacerlo ponerlo en el primer plano, ¿no? No que quede implícito, sino sacarlo a la luz. Eh, entonces, sí, pues, ¿cómo hacer todo esto? Creo que ahí ya está un poco un, un, un ejemplo de, de, de respuesta y es mantener un sistema abierto de experimentación que además es inmanente, ¿no? Porque no vamos a esperar a que llegue un plan trascendente que nos organice la, la forma de acción. Es en la, es en, es que estamos en medio, digamos, de la, de, 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 de la lucha, ¿no? Eso no nos exime, por ejemplo, y como han hecho ciertas personas que han empezado a recuperar eh, términos con mala prensa y en desuso, como la, la planificación, por ejemplo. Eh, claro, con todos los problemas que hay, ¿quiénes van a planificar, quiénes van a poder participar, en qué términos, lo acabamos de decir, pero, pero sí hay, hay como una, la, la necesidad de bifurcar hacia procesos generativos, otros agenciamientos otros cuidados y de poderlo además sostener en el tiempo ¿no? es que, que, que inevitablemente creo yo en la actualidad por lo menos por lo menos hoy en día no puede dejar la lucha por por el aparato judicial que es un aparato de guerra finalmente, es decir por el aparato de derecho institucional o sea creer que que, que no se va a jugar ahí también la posibilidad otra de la generatividad por lo menos a hoy en día, creo que es, es ingenuo, ¿no? No, 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 ¿no? no creo hasta qué punto eh, los movimientos eh, neocampesinos, la gente que se va de las ciudades, poco más anarquistas que renuncian a la, a la disputa por el Estado, eh, pues tengan mucho resultado hoy en día para mí. No sé, creo que hay que hacer eso y está, digamos, ayuda a fortalecer el, el, esa posibilidad de otra ecología, pero no creo que. Que sea estratégico y menos en nuestros países dejar esa, esa lucha, ¿no? Finalmente, el que, el que, el que, el que se toma al Estado, por más de que la axiomática siga funcionando, pues tiene un orden de hasta cierto punto de maniobra. Sabemos igual que las corporaciones están encima y demás, pero bueno, podría, podría decir eso. Sé que no puede que no responda como, con precisión, pero pues nada, lo asumo como comentario que sigue enriqueciendo el, la discusión. Obrigada, ah, Santiago. Bom, acho que a gente está chegando ao fim da nosso, do nosso encontro, já passamos 20 minutos, né? Sim, mas está tão, tão bom escutar vocês e foi bom escutar a pergunta da, da Juliana Fausto. Agradecer a ela, agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes, que fizeram comentários aqui. Depois vocês dão uma olhada, tem alguns breves comentários ali a respeito da de algumas colocações nos momentos né, da, 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 das colocações, então depois vocês podem dar uma olhadinha e bom agradecer muito foram contribuições muito importantes muito ricas para gente para gente seguir pensando né, problematizando construindo um campo problemático é, é, que germinem muitas possibilidades distintas né, do que tem sido produzido com, pelo norte global por isso essa ideia das variações latino-americanas e vocês trouxeram, acho que, ferramentas, procedimentos, ideias, né, movimentos, assim, muito ricos. Eu fiquei muito feliz, assim, muito agradecida. E espero que a gente possa assistir de novo para conseguir acessar essas diferentes nuances. Né? Tem algumas perguntas que me ficaram, mas vou mandar para vocês depois, assim, que eu acho que a gente por hoje já encerra e agradeço muito, agradeço muito a rede latino-americana de divulgação científica e mudanças climáticas, que o Santiago mencionou no início, esse evento é organizado no âmbito dessa rede, o Santiago também faz parte dela atualmente, e a gente está num esforço coletivo de pensar questões, né, assim, que possam interessar a esses diferentes países envolvidos na rede, entre eles a Colômbia e o Brasil, então agradecer muito a vocês, tá? e a gente se despede não sei se vocês querem fazer uma última colocação antes da gente se despedir é, nada eu tinha simplesmente uma perguntita pequena para Fede, pero pero si no hay tiempo no no la, no la, no la hacemos faz faz Vamos Sim? Fazer. Sim? bueno é, nada pues que me me gustó muchísimo y, y la presentación eh, hay autores De autoras que él mencionó que yo no conozco y que ya tengo anotadas y, y la línea digamos de, 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 de para dramatizar y explicar el problema me, me pareció tremenda yo quisiera preguntarle a Fede un poco a ver si, si puede contarnos desde su perspectiva eh, cual, cual, yo sé que ya lo, ya, ya lo mencionó un poco pero como desarrollar un poco más eh, ¿por qué crees que que, que ¿Por qué hay como un valor estratégico, un interés por ir a, a eso inorgánico? Yo, yo entiendo que lo contraponías con lo de la organización estatal, pero también es como, como si saltara al primer plano, ¿no? Lo vivo, la descomposición, la putrefacción, la muerte, ¿no? Como claves para, para, para politizar y, y como, como, como abrir otras, otras, otras brechas, otras líneas de, de pensamiento, ¿no? Eh, eh, y yo sé pues que, que, que en, en el trabajo que, que tú tienes y en las investigaciones hay un interés particular por eso, ¿no? Por, por esa especie de formas de existencia eh, liminares, ¿no? Lo, lo demoníaco, eh, eh, el asunto de, de, de la brujería, lo infernal, ¿no? Hay algo que al, al parecer eran como, un, como términos que uno diría... Eh, pues no meterse con eso, o sea, ¿qué sentido hay en eso? Pero que eh, tienen una fuerza tremenda, ¿no? Los espectros, digamos, también. Eh, eh, pues, si ¿sí puedes decir algo de eso? Oh, gra gracias a ti por, por la pregunta, creo que, que es bastante pertinente y creo que especialmente situándonos dentro del contexto que habitamos tú y yo y también pues en Brasil, pues, digamos, todo este tema de de una necropolítica exacerbada, ¿no? digamos, ¿por qué pensar bajo esos términos? ¿no? De lo no vivo, de lo, de lo muerto, de lo descompuesto. Y yo creo que. que Precisamente sería también para hacer esta labor de resignificación, porque yo creo que, que lo muerto también tiene esta carga ¿no? de, de lo negativo que no se puede superar y que realmente no puede utilizarse como una potencia. Y también considerar que, digamos que la necropolítica ha estado al servicio también, paradójicamente, de la, de la preservación de lo vivo, ¿no? de estas formas de vida y unas formas de vida muy particulares, que pues, sería la forma de vida del colonizador, la forma de vida del fascista. ¿No? Eh, hay, hay un estudio muy, muy interesante que, que, que precisamente ya pues, que eh, se menciona pues, esta controversia pues, de, de Nick Land. ¿no? Eh, Nick Land al principio era un pensador fabulosamente antifascista, aunque parezca lo contrario hoy en día, y él menciona eh, un texto de, de un alemán que se llama Klaus Tegeleweit que lee muy de cerca los diarios de la, de la Freikorps que fue como eventualmente lo que se convirtió en la CSS. Y él analiza algo similar a lo que habla Wilhelm Reich, eh, sobre, digamos, como la deserotización y un poco también la preservación del oído, una especie de biopolítica eh, que es muy particular a las formas de vida fascistas, ¿no? Y es, digamos, de cómo, cómo lo otro es absolutamente negado y lo otro también visto desde un punto de vista de, de la misoginia, que es muy particular. Digamos que... En los flujos de la vida, los fascistas los solían asociar a las mujeres, y especialmente pues a las mujeres bolcheviques que correspondían pues al rojo de la sangre y demás, y de ver cómo esta expresión de, de ir en contra de lo vivo, como estas formas otras que se expresan también a través de otros modos, es algo que también está ahí dentro de la necropolítica. O sea, voy a preservar una especie de vida para poder eliminar las demás, ¿no? Y yo creo que tal vez pensar la idea de lo de descomposición como un móvil, como algo fluido, que precisamente rompe eh, con esta muralla que se genera frente a una cierta especie de lo vivo, creo que por ahí va como un ataque, un ataque viral, ¿no? un ataque de infección, ¿no? que precisamente nos convierte en algo que es más allá de lo humano también. Esto es algo que, que también, pues, vuelvo y cito a Land, porque nuevamente hay que, hay que leerlo con pinzas, diría yo. Que él habla también de la, de la figura del hombre lobo, ¿no? que se piensa mucho que, que George track y Derrida y eh, ciertas otras personas pensaban la animalidad, pero de una manera muy domesticada. Realmente no se piensa como en el efecto viral que precisamente corresponde o el dejarse infectar por esos otros modos de vida que precisamente ponen en jaque lo vivo. Como independientemente de lo que se piense del hombre lobo o del vampiro o de estas figuras como el zombi, son figuras que se domestican desde lo vivo. Y yo creo que tal vez la idea de poder permearse por la descomposición es esta idea de, de ir más allá de lo necropolítico, porque realmente lo necropolítico como nosotros lo conocemos tú y yo es Santiago en Colombia y realmente es la preservación de, de unos cuantos, ¿no? Y realmente más bien poner esos esos esa multiplicidad que se ve afectada por la descomposición y estas, y estas condiciones de no vida son importantes para ponerlos en el escenario y que nos infecten nuestros imaginarios para precisamente poder transformarlos. O sea, no, no son un peso. Realmente yo creo que tocaría dejar de ver, de ver todo esto como bajo el tema del, del peso de lo muerto, sino más bien, porque lo muerto no es algo fijo, es algo dinámico, es algo que moviliza y que tiene sus propios afectos. Entonces, yo creo que tal vez ver esta idea como de la infección y lo, lo viral y aquello que, por eso mencionaba muchas veces la palabra lo poroso, porque también la descomposición lleva a la porosidad misma de aquello que se ve como fijo, creo que es importante precisamente como, como algo que puede potenciar otro tipo de imaginarios, otro tipo de pensamientos, y que precisamente no son fascistas, ¿no? O sea, pues creo que, que el fascismo realmente tiene que ver con la preservación de lo vivo, ¿no? en muchas modalidades. Eh, también Baudrillard habla de esto, pues perdón, hago el salto a los setentas y a tal vez teóricos que ya pasaron de moda, pero él habla en intercambio simbólico y la muerte, pues el tema de los guetos de, de la muerte, ¿no? como la imagen de la muerte como representación se ha realmente alejado de, de nuestro imaginario y las capacidades transformativas de lo muerto, pues precisamente se alejan por esa misma capacidad transformativa que tiene sobre el estado de las cosas, porque realmente pues el capital... ¿No? El capitalismo es la eternización de su propia imagen, como decía pues, Juliana Fausto, pues no podemos ver otros modos de vida que siempre han estado ahí luchando ¿no? y que tienen que ver con esta desarticulación de esa idea de lo vivo como algo fijo. ¿no? Bajo la, la caja de cristal vuelvo a esa imagen. ¿no? O sea, lo natural no es esta cosa que se contiene bajo una caja de cristal, sino que tiene su propio dinamismo ¿no? y que se va descomponiendo y que se va pudriendo y que después surge otra vez algo nuevo a partir de... De ese campo cero, ¿no? este grado cero o este cuerpo sin órganos como grado cero, pues brota, brotan modos y formas. Entonces, creo que, creo que eso sería como un poco la idea, ¿no? De, de darle el giro, no solamente ser algo negativo, sino poder como ver qué potencias intensivas, como mencionabas, hay. No solamente lo fijo, lo tieso, ¿no? lo muerto como algo tieso, literalmente, ¿no? No, no creo que sea así. Bueno, gracias, muchas gracias. Y gracias a Susana y a, y a Climacom y a la red. Eh, un espacio maravilloso y espero poder eh, ver también los siguientes eh, encuentros. Sí, muchas gracias. gracias Susana, Santiago y pues nuevamente a Climacom por la invitación. Eh, parabéns. Eh, muchas obrigado. Gracias a los dos. E a gente se despede por aqui e em breve, em novembro, teremos mais um, talvez dois encontros do Variações, então em breve a gente, a gente divulga. Um abraço a todos, a gente vai encerrando aqui. Abraço. Pronto.